Está. Muy bien, todos bienvenidos al stream. ¿Cómo estamos? Linda noche. ¿Todo En la bien? Todavía no se escuchan tarde ustedes. Nintendo. Lo que ando, gracias. Puede ser like. ¿Qué pusiste en la tarde? Nintendo, linda. Ese güey. Dejé la etiqueta con un con una cocotiz. Bueno, voy por mi Chinese, no me tardo. Ay, culero, güey. Y no invita. Mira. Cáigale. A ver, deja, termino stream entonces. No es cierto. Spooky, gracias por ese like, se te agradece muchísimo. A ver, ¿dónde ¿Dónde está? está lo del pinche stream? Esto no es. Uy, güey, si me escapo. No, no creo, carnal. Yo creo que sí. A ver. Ahí viene. Ahí Bueno, viene. adiós, culera. Muy bien, Ya gente, vi. como pone ahí en el título, voy a hacer un stream de Minecraft ahora, otra vez. Pero De esta Halo vez va a ser un 2. servidor, ándale, del Halo 2 cuadriculado. Ninguna su Pero madre. esta vez va a ser de un Bueno, servidor ya sin va a ser. mods. Porque siento que nos saturamos mucho con los mods. Y pues ya se, ahora es como que la desintoxicada, ¿no? Meternos al anexo, ese güey. Tú ni te metes, hijo de tu puta madre, ¿qué te quejas? No, es más, ese güey ni hace streams. A la verga, ¿por qué brilla ¿Sí? tanto esta madre? Ese güey no ¿Cómo hace no? streams. ¿Sí? Me van a dejar la deuda externa a mí otra vez, como en Francia, güey. Voy a dejar la deuda externa a mí, el güey. Ay, Yo mano. creo que ahí. El espantaviejas fue el de Los Ángeles Azules y yo iba a ir. Qué bueno que no fui. Ay, güey. De la que se salvó la Spooky. A ver, Sí, fue por estamos una duda. en Digo, por un una mundo duda. muy cuadrado, spawné en una. En medio de la nada, ahora sí. No En las Farlands. hay. En las Farlands, güey. Casi, casi, ¿eh? Porque casi aquí no hay nada. Cierto, cierto, Ok, puedo ahí llegar y hay todo. una abejita y todo eso. Bueno, voy a empezar con. Yo siempre quise ir a las Farlands de la 1.8. A la verga, estaban en bien lejos esas mamadas, güey. Yo me acuerdo que en un servidor, un servidor, pues PvP de Minecraft, pues salía, llegabas a esa zona, que era zona como que mundo abierto y podías hacer lo que tú. Pero pues ahí estaban los clásicos cabrones, hijos de su puta madre, esperando la mera salida a los güeyes nuevos para madrearlos. Pues yo en una de esas, que me les pelo, me les pude escapar a los cabrones. Y cuando me pelé, me fui lo más lejos que pude, güey. Llegué a unas mendigas coordenadas bien lejanas, güey. Pero a su puta madre, güey. Llegó un momento en que O sea, llegó el momento en que dijeron los. O sea, ahí comencé mi survival, güey. Hasta allá de lejos, güey. Pasé quién sabe cuántos pinches biomas y todo eso. Y empecé mi survival ahí, en esa zona. Pero llegó el momento en que pues iban a resetear el mundo, porque pues ya estaba todo bien mal, todo mal Puteado. explorado, puteado y cuanta madre. Y dije, ya valió verga toda mi casita. Pues lo que hice fue, como en el lobby había Ender Chests y cofres personales. Yo ahí guardé mis cosas y pues nadie los podía agarrar. Y pues le di la despedida, ¿no? Pues a mi casita, a mis animalitos y todo, pues valió verga. Resetearon esa madre, me volví a meter, güey. Y dije, ¿servirá? Y le puse el comando home, que te manda directamente al donde pusiste tu casita. Y al ponerlo, güey, que sí me tepea. Y aparezco, y está todo ahí, güey. Está la casa y todo. Y me quedé, ah, cabrón, ¿esta madre qué? Y me ¿Cómo puse a que revisar los existe? alrededores. Pues resulta que ese chunk no se reseteó por alguna razón. No mames, qué Porque suerte. todo alrededor, o sea, se veía la separación de lo que se había reseteado y esa parte no se reseteó. ¿Por qué será tú? Pues no sé. Magia, sí. No sé si porque tenía una vaca con un nombre le puse el. Le puse la. Una vaca con un nombre. Le puse Betsy a la vaca, güey. ¿Por qué? Qué ¿No más? Tenía una name tag y no sabían qué usarla, güey. Se la puse a la vaca. la vaca mu. La vaca. Oye, oh, verga, ahí apareció una montañota.
Y pues le puse la neta para la vaca, güey. Dije, ah, pues ahí está, güey. Y a lo mejor esa vaca fue la que evitó que se reseteara. Que se me hace raro, güey, porque un mob no puede evitar. ¡Ah, una aldea! Un mob no puede evitar, güey, que se resete un mundo. Wey. Está viejitos. La vaca. La vaca. ¿What the fuck con el nombre de ese, güey? Adri mata viejitos. Adri mata viejitos. ¿Cómo? Adri mata viejitos. Y pues así, pinche vaquita me salvó el mundo. Bueno, creo que la vaquita me salvó el mundo. Ya después de un tiempo ya el chile ya me salí de ese server, lo dejé de jugar. Y pues yo creo que ya no ya ni ha de existir ese pinche server. Saludos, Chaviza. ¿Y qué vas a hacer en ese mundo, güey? Pues conquistarlo, desatar al Wither Storm y todo eso. Nah, no es cierto. Aunque tal, güey. Ese pinche mod, güey, la neta sí estaría chido, güey. Shoko, Foki, Shoko, pues una roba, gracias por ese like, bienvenido al stream. Le, güey, quiere que el universo explote. Es que, la neta, nos saturamos demasiado, güey, con el server de mods, güey. Y yo, pues aquí a relajarnos tantito, ¿no? A regresar al survival clásico. ¿Qué es eso? Ah, sin conejos. No sé. Segundo dice. No, ese es el H-Play. Ese es el H-Play, güey. Que de hecho, metió. A huevo, pastelito. Como el Lugo una vez usó X-Ray, metió un plugin, güey, para evitar el X-Ray. ¿En serio se usó X-Ray? Es que era un como que evento en el que el Andrew se iba a pelear con otro cabrón en un PvP. Y pues yo le dije al Andrew, güey, pues yo te doy una armadura de diamante de las que ahí tengo. Y el Lugo estaba apoyando al otro cabrón. Y el Lugo dijo, yo lo voy a armar hasta donde pueda, güey. Y pues un día estábamos, pues el Lugo no estaba en llamada, estaba haciéndose, güey. En el Minecraft, no estaba en llamada ni nada. Y yo sí estaba aquí en el Discord. Y pues me puse, no sé, me puse en me, no tenía nada que hacer, así que me puse en Vanish, que es invisible. Y a ver qué hacían los demás, güey. Y se la estaba, vio que se la estaba jalando. Sí, vi que se la estaba jalando, chingue su madre. No, vi que el Hugo estaba en el Nether, güey. Y pues me tepié con él, dije, a ver qué está haciendo este güey. Y ya lo veo que está minando, güey, pero lo está minando bien raro. Ay, y me quedé a cabrón. Está minando recto, dije. Está. Mira, ahí hay una Nether, y el güey está minando recto a la Nether, y qué pedo. Y de hecho hasta le tomé un video, güey, diciendo, miren este hijo de su puta madre, güey, usando X-Ray. ¿Y qué dijo para excusarse? Pues dijo, es que, güey, yo tenía que armar un pendejo, güey, en un ratito, güey, ¿cómo iba a conseguir neterita? Y yo le dije, pues yo nomás le di diamante a este culero. ¿Le hubieras dado diamante también? ¿Para qué chingados la Netherite? Sí, cerca de él, yo voy. Ayer se enteró o no se enteró. ¿De qué? Ah, de la contestación, sí, güey. ¿Qué dijo? Dije, ay, es que. Dijo explícitamente: ay, no mames, güey. Y luego pregunta que por qué somos mamones con ella. Es que no estabas tú, Arro, ¿verdad? Sí, güey. Lo de la Berta. Ajá. Ah, sí, güey, sí estuve, güey. Sí, tuve cómo estaba el pedo. Permiso, aldeano. Ocupo su cama. ¿Y se enteró del otro? ¿Del qué? Hashtag hater. Hashtag hater. Ah, no, eso no. Ah, bueno, creo que no. Sí, no me acuerdo. Según yo, eso no. Hay aportado la acción a la farmilla. Ok. Me estaba diciendo, ¿qué puedo hacer? Pero puedo hacer de todo, a ver. Aquí está aquí el culero. Cagua. Mande. Caraña. Yo soy hater de Xbox. Oh. ¿Me regalas los juegos de Xbox? ¿Cómo? Ese, güey. Los Halo. Híjole. ¿Y ahora qué te hizo Xbox? Ok, aquí hay una mina, la verga. No, es broma. Yo quiero mucho Xbox. ¿Acierto? ¿No te ha dicho nada ese cabrón? ¿De qué? Esperemos que la tormenta no se desate por ando. I am the storm that it's a proxy, probable. Hay que sonreír. Y otras dos, ¿qué de motivos para hacerlo? ¿Lo puedes sacar, por favor? La tormenta que se va a desatar en 2024, güey. Si quieren bombardear México, se la van a pelar. Ah, que por cierto, ya hablando de los. ¿Ya pasó del 2024? Pues
Trump se quiere volver a postular para presidente. Dice, yo si ataco a México. Hubieras tanqueado uno. Ay, y China y Rusia dijeron, a ver, papito, vamos a firmar alianza con aparte México. Ya la firmaron hoy. Ya firmaron alianza con México y dijo Putin, no, pues que los mexicanos no van a poder, no van a necesitar visa si quieren venir a Rusia con puro pasaporte. Ay, bueno. Ya. Pues yo tengo visa, pasaporte no. Ahí viene. Ventajas, las rusas están bien buenas. Eso sí, güey. Los orcos también. Desventajas, vamos a tener que pelear como con 5 osos, güey, cada día. Pues nomás falta firmar. Falta firmar Corea, Brasil y la India. Metiéndole un brazo hasta la garganta. ¿Por qué Brasil, güey? No sé, pues él quiso. O sea, los principales eran Rusia, China y Corea del Norte. ¿Norte? Corea del Norte dijo, tú tocas a los mexicanos, ya te tumba el país. ¿Corea del Norte? Sí, es que muchos de los recursos primarios que llegan a Corea del Norte salen de México, güey. Y aparte, lo que es... Está, ya se ve mejor. Proveedores en cuestión de varias cosas, güey. Es que México es uno de los principales proveedores de toda materia prima, güey. Y aparte, ajá, lo que es Putin y el de Corea del Norte, ya le traen ganas a Estados Unidos desde ese tiempo, güey. Ah, wey. Sí, pues cómo no. Sí. Desde... ¿Por qué se ve? ¡Ay, cabrón, este verga, qué! ¿Y qué pasó con Corea del Sur y Japón? Yo les transmito, güey, de primera línea los balazos. Jefferson Gutierritos. Jefferson Gutierritos. Pero ya... Ah, y luego, Putin... Putin sí. Puso en sus redes, dijo... Puse trabajos y próximamente pondré una tiendita. ¡Hazte para allá, pinche aldeano! Será reclamado, o sea, para México, pues. Es que hay un golem allá arriba, güey. Y si lo mato al aldeano, me va a poner una putiza. No. Empújalo, güey. Empújalo que se caiga, güey. Empújalo que se caiga. Sí, ¿qué si traes, hijo de la...? Ah, tú eras el de la cámara, era, ven. No quiero ver el autocasto nuclear. No, gracias. Ah, pues estamos aquí a un ladito, güey. Nos va a tirar la vergüenza, güey. Que se va a arrumar, güey. Ahí te voy a dejar, culero. Que no sea cierto. Ahí te va a encontrar. No quiero estar vivo. Es que ahorita el presidente que está ahorita en Estados Unidos le trae culo, güey, por las alianzas, pero el Trump ni se la está pensando, güey, o sea, para que haya dicho... El Trump es bien pinche aventado, el culero, güey. El verga sí le vale verga, güey, si se desmadra el país. Si me postulo otra vez, o sea, si queda como presidente, que él sí ataca a México y yo... Ay, pues en vergüenza contestaron Rusia y Estados Unidos, órale, de una, hay que firmar alianza y trácalas. Se acaba en el motor, mejor, que te mueres, ¿no? Ah, bueno, déjame regresar entonces. Aquí está la otra. No, dije mi mesa. ¿Y Japón no dijo nada? Japón, no. Japón ahorita no ha dicho nada. Mira, es que Corea del Norte, él ya dijo que Simón, pero no han firmado una alianza como tal. No han firmado una alianza como tal. ¿Sabes qué sería cagado, güey? Pero él dice ¿qué? que sí, que Corea del Norte y del Sur firmaran alianza con México, güey. O sea, madre, ese güey, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, güey, tendrían una alianza esos dos mendigos. Buen punto, güey. A ver, tengo antorchas. Soy el único que tiene un mal presentimiento de esto. Sí. Literalmente vamos a morir un chingo, güey. No, espérate, esto no. Y todo está. O sea. Ahí está. El próximo presidente de México, güey. Porque si lo hacen pendejo, decir, ok, te doy todo y no me hagas nada. Va a decir, güey. Como siempre ha sido, güey. Pero parece que AMLO va a dejar a alguien que él siga los pasos de él, güey. Ojalá, porque güey. Que lo siga bien, güey, porque pues no es como que... Ah, ¿qué? Ándale así. Así. Ándale así. Así, güey. Así mero. Ah, o sea, que lo siga de que, ah, no, pues nomás, hago como que lo hago 3 meses, 4, güey, y ya. No mames. Cierto que en estas versiones. Cierto que en estas versiones el hierro se aparece bien abajo, güey, vale verga. Aguas con el Warden. Cierto, ¿no te acuerdas de Imola otra vez? Sí, como chingados no, güey. Se me chingó como 2 veces, güey. 3 más o menos. Hijo de la verga, güey.
Regresaba por mis cosas y el culero luego, güey, iba y me puteaba, güey. Pinche ascensor. Le digo, métele el dedo. Que no, Rusi, pero a mí no, al montón. ¿Qué cosa qué? Pero, le vale madre. Quita lo divertido a la vida, cabrón. Deslumbrante. Quita lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate, lo que a ti te late. No me han salido ningún comentario, güey. No divertido, Ariel es Vázquez. ¿Estás jugando en servidor, sí o no? ¿Simón? Sí. Te pondré aquí atrás. Sí. Sí lo acabo. Yo no más que ahorita no hay nadie conectado. Venga su madre. Ok, sí, me sacrifiqué por el no. Escapa, güey, no. Sí, estoy en servidor, nada más que ahorita no hay nadie más se ha metido, así que. A ver, antes que nada, primero que todo, deja. Voy a poner un. Setcom. Va para donde ya están corriendo exactamente en esa dirección. Ok, ahora cuando ponga home, me va a traer para acá y. Creo que vio el Yoba. Yo estoy en la puerta. Economy. ¿Por eso va para allá? Tiene para like bloquear la palanca, güey. No way out. ¿Sí te va a rescatar el otro, güey? Soy no, yo, espérate, este no es. Es Spooky, güey. Sí, Spooky te dijo el otro, güey. ¿Qué pasó? Ahí está, tengo 187 pesos. Está en hatch el culero, está en hatch. Ahí está el tótem. ¿Acá hay algo? No, acá no hay nada. No lo sé. Lo del dinero ahorita no he puesto. Lo del dinero ahorita no he puesto nada en lo que puedas gastarte el dinero. Porque pues no mames. Deja el puto desafío, cabrón. Ya lo vi. Pero yo creo que luego pondré una. Una tiendita. Uy. Órale. Me hubiera rescatado primero, hijo, voy a llegar a la segunda fase, güey. ¿Esa? No, yo, mames. No, te mames. ¿Sí llegaste? Creo que tengo una idea. Y alguien se puso a poner el pinche desafío. No, güey, no me quites el. No me alcancé a quitar. Creo que tengo una idea. No me cures. Ya sé dónde va a ser mi casa. Donde me tiró está el tótem. Ok, ay, ya es porque ya se murió, ¿da? Puta madre. Pim, pim, pim. Por cada cuelga son 12 segundos más, güey. Muy bien, estamos de mierda hasta arriba y eso no es bueno. Yo voy. Tengo la chingadera esta para ver los tótems. Ya te vi, puto. Ahí es hora, graba. ¿Dónde está la piedra? Aquí está. Pi. Me siento bien raro, güey, ahora en este servidor, güey, sin nada, güey, después de poder volar y todo el desmadre en el otro. Aquí en Hatch, el culero está conmigo. Vale. No dejes que te pegue. Le pega. Alzo, le pega. Ay, no. Si ocupas usar el pale, úsalo, güey. Ya casi quito el noet. 3, 2, 1, 0. Puro, puro. Explota, sí, ¿no? Esa madre. Pendejo, no me dio. Perdí algo. ¡Ah! Pues ahí voy, güey. Estoy caminando a la puerta. Le di, pero me dio. ¡Ah! Espérate, me trabé. ¡Ay, no! ¡Chinga tu madre! Ya me morí. Tiene un. Va a usar el portal. Ah, no, sí te cargo. A ver, voy a meterme. Si te cuelga, va a ver que no estoy en la puerta de allá y se va a querer teletransportar por acá. Me metí en dos trabajos. ¡Uy, a huevo, hierro! Me rápido, metí en dos trabajos rápido, aquí en el rápido, juego. Rápido, que es el. Rápido, ¡ay, güey! Es el Maxi. ¡No, puta madre! Sí, la bro, ya, GG's. Es el. ¡Pégale, puta madre! ¡Pégale, puto! ¡Sale la verga! La máxima cantidad de trabajos que puedes tener aquí en el servidor son dos, güey. Yo me puse minero y constructor. Ah, tenía discordancia el güey. GG. GG. Por ahorita voy a buscar carbón porque es lo que voy a ocupar. Ah, tenía el silbato de salvavidas. Ah, ok. Tenía el iridiscente, el Adam iridiscente. Podía ver nuestras auras. Aprieta, exprime. Se la pachurra. Se la pachurra. ¡Hola, madre! Otro pinche creeper aquí, güey. ¡Ah, mames! ¿Estos creepers estaban teniendo hijos o qué chingados? Ese güey se puso a bailar. Gracias. A ver. ¡No mames! ¿Otro? Granja de creeper. Ah, y una calavera. Oye, te explotó el creeper, no mames. Uy. La
calaca, jajaja. Pinche calavera, le explotó el creeper y aún así aguantó un chingo de putazos la culera. Es que es calcio, puro calcio. Puro calcio la culera. Que las tengo a la ¿Por qué hay luz allá? Ah, ya. Okay. Ahorita estoy buscando lo. Ahorita lo primero. La prioridad es conseguir una pinche armadura de hierro, güey. Y para ello ocupo yo. Ok, ya estoy escuchando. Estoy escuchando agua. Ok, está una corriente de agua. Pim 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 pim. Ok, esta pinche cueva está más amplia de lo que creí, me voy a regresar mejor. Voy a regresar y voy a irme por otro caminito, no me quiero perder. A ver, por aquí bajé ahorita. Aquí estaban el esqueleto y el creeper, si no mal recuerdo. Efectivamente, aquí explotó el culero. Vamos para acá. ¿Qué capa estoy? 55. Ya en esta capa deberían empezar a aparecer más hierro. Ah, cabrón. Pueden morir, regresa. Espérate, no, por aquí no. ¿Quién murió? Se murió. ¿Quién se murió? Se murió. El lo que. What the f. Aquí hay algo. No, aquí ya voy para arriba. Dije, no mames, que traigo en la cara, no mames, una gota de sudor, güey, está haciendo. Me acabo de bañar, güey, ya estoy sudando otra vez, pinche calorón. Es su madre, güey, no mames. No se bañé. Oíla. A ver, nos por aquí. ¿Cómo estuvo este pedo, güey? Por aquí, vine por aquí y regresé a una parte donde yo había puesto una antorcha. Tiri, 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 tiri. Hola, 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 hola. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Hila. Se te fue la I, carnal. Ah, cabrón. Ah, ok, regresé por este lado. No, mames, regresé aquí a mi salida, Choco, vale, papi, verga. Choco. Choco, papi, Choco. Daniel Ramírez, gracias por ese like, bienvenido al stream. Tin, 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 tin. No, pues el único camino a seguir es por acá. Buscando hierro. ¿En las hipercuevas, güey? Es lo que ando buscando. Ay, no, otra calavera, no. Nunca existieron. Otra calavera, no, otra calavera, no, otra calavera, no, otra calavera, no. Esa madre, con esa madre no me quiero pelear ahorita. Ahorita casi me mata la pinche calavera. Miau. Wow. Pío. Pío. A ver, no. Ok, el callejón sin salida. No sé ponerle. Soy manca. Soy manca. ¿Vas a hacer stream? No. Ah. Es como el título, en tu título le pusiste la tu manca favorita. Déjame. Estoy pensando poner eso. Soy prender stream para hacer la recaudación de los 3000 varos. A la madre. Con lo que te dio el cuyo, ¿cuánto ahorraste? Sepa, wey. ¿Un aldeano zombie, güey? La verga, pinche zombie. Ve que con el vato. A ver. Ahí está. Sal la verga, ya pinche. Ya me acabé la Chinese, qué rico. Provecho. Pinche esqueleto. No mames, volví a subir hasta acá arriba, vale verga. Que es un poquito más amplio. Pero hay una calavera y no me quiero enfrentar a la calavera ahorita. Pues no sé qué pez, la verdad, es porque tenía aquí que tenía como. ¿Qué es un tatán? Uy, otra cazadora. Como. $15. Tengo 40. Mucha Mauser. Casi me da. A la verga, te donó de 15 a $40. A la verga.
No, no sé cuánto me donó el cuyo, la neta. ¿A poco alguien más te donó? Porque dio subs y como 3000 bits, güey. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. También. Nomás que la genética no me favoreció, güey, con dos chichis en lugar de un pito. Chinga tu madre. A ver, vamos a bajar por acá a ver si encuentro algo. Pero se supone que el día 12 No. me dan el dinero, pero no sé, porque tengo como $45 y 5 extra. Que no sé cómo El funciona 12 Twitch, la verdad. se actualiza y el 15 te lo depositan. ¿Hay alguien cerca? No. Yo también quiero ese sueño, Don Pool. Pa 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 para pa 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 Bye. pa 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 para. ¿Y el cuya todo eso? No tengo idea. Trabajando de seguro. Porque pues ahorita ya lo pusieron. Nomás no se ve ni vergas en el stream, qué chingados. Se mira, güey, pero o sea, está muy ligero, güey. Entonces se me hace una mamada, güey, que le subo el brillo y todo y se sigue viendo igual de culero, güey. Acuérdate que tiene Shoko, segunda mano, güey. papi, Puedes tener las Shoko. antorchas ahí, güey. Ya sé, Gracias. pero. Shoko, papi, Shoko, Jonathan Morales, gracias por serle bienvenido al stream. Tengo un pedo, un pequeño pedo. Es que tampoco le quiero subir mucho a esta madre porque luego. Luego cuando sale se ve todo bien brilloso el hijo de su puta madre. Ahora es. Esta madre Está en no. main. Viene para acá. A ver, así. Voy a hacer una prueba rápida a ver si tiene doncella de hierro. Pues yo creo que se ve de la verga Cabrón. Y sí igualmente. tiene. Si tiene. Sí tiene. Se Sí, ve sí tiene de la doncella verga de igual. hierro. Ah, aquí hay más Y de hierro. frente no me va a servir entonces. Bueno, aprovechando que aquí está la salida, voy a salir y voy a dormir. Ya escuché un puto zombie. Decir, descansa, mano, qué rápido terminaste stream. No llevas ni media hora, güey. Llevo media hora justo, de hecho. No, yo sí el viernes voy a terminar stream. Es más, hasta me vuelvo a Güey, dormir mire. temprano el viernes, güey. Yo creo que sí, güey, el viernes es. Nos vamos a tener que dormir todos temprano. ¿Por qué? Porque el sábado vamos a ¿Qué? la playa, pero. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Oye, es cierto, ¿cuántos días se van a quedar allá? Todo el fin de semana. A la madre. Sí, pues por lo menos planeamos no dormir y descansar un poquito, así que. Ay, me daba. No le Así que vaya ese día me voy a nadar chingar un café, yo creo, en la mañana. Y después me No voy. le vaya a nadar al cola del Pepe. Ah, ese Ya güey. sé, güey. Ese güey es el que creo que se empeda, o sea, va a empezar primero, güey, con una cerveza, güey, o un tequilazo, güey. Pero por el que está Ese güey no por recuperando. nada le dicen Guantarroman. Güey. A ver, ocupo seguir Ya arriba. bajando, pero esta Hay ficha que darle está en Jack lleno. Daniels, ya con eso lo vamos acostando, Chingo su güey. madre. Acabo el ¿Usted motor donde estaba la lo quiere skin. intoxicar, Eda? Pues Oye, el tampoco bus quiero ocupo llevarle Jack espanto, Daniels, pero le del digo, otro pues servidor. sería como de tomarle de poquito en poquito, güey. Ah, no, olvídalo, vente. Ah, luego se lo va a robar, güey. Pues Por eso silencio. hay que acabar las botellas. Lo esconden en una hielera, güey, con candado. Se llevó la hielera la verga. Lleva la hielera. No lo dudo, no lo dudo. Alguien encadenan a alguien a la hielera, güey. Y así ya no se la lleva. Le corta la No pata al hace que nada. tengamos encadenado. ¿Quién dijo que nomás lo van a amarrar de la pata, güey? No, la verga. Se la amarran, güey, como si fuera ¿Quién va por ahí? mochila. Bien Yo. encintado el cabrón a la hielera. En Chale. efecto. Ay, no, ya escuché una calaca. Ah, quitó mi tote, me dejó de su chingada madre. Ah, ya va, ya fue el yoga. Ya Ta está. tara tara ta ta. Lo ¿Y ya traigo. probaste que funcionara, güey, lo del X-ray? Que no los dejara poner.
No, pero pues confío que nadie vaya a ser su mamada. No creo. Si no, igual está la del espectador, güey, te puedes dar cuenta, güey. Sí, igual, pues ya caché a Lugo una vez, güey, sin esa madre, güey. ¿Qué vida? ¿De qué me perdí? De nada, de aquí el Yoba, el Yoba va a ser papá. Venga, esa madre. Yo sabía. Ya sabía. Hola, verga. Bueno, está bien, está bien. Uy, güey. ¿Cuántos ojos, güey, faltaban del otro portal? Uno, el de los tesoros de los piratas. Uy, esta madre es del mar, ¿no? Sí. Sí, tienes que encontrar un mapa, güey, y encontrar un tesoro enterrado. Salí de aventura y no pude encontrar, güey. Y los que encontraron no me daban cofres. Esa madre, por lo general, están en barcos hundidos, güey. Por eso. Sí. Me hacía compa de los delfines, güey, y pues no. ¿Estás tú cagado? ¿Cómo te sí. Aquí está la otra. ¿Te acercas? Ah. ¿Dónde? Está la otra. Compa de los delfines, está la de los otra. Atalgo, les das pescado. Les das un pescado y los güeyes se vuelven tus panas, güey. Si no les das pescado, te empiezan a dar a chingadazos, güey. Hola, mi amor. Era, llegó el cuyo. Escóndale a Spooky, no. Uy, escóndale. Oro, chingada. Mira, madre, quiero hierro. ¡Oh! ¡Ándele! Esto me va a servir. ¿Qué? Para hacer una estalagmita. ¿Se encuentra al Minecraft con el Minecraft comprado, sí o no? No, güey, ya lo hice para puro pirata. Es más, me descargué el T-Launcher otra vez, güey. Porque nomás con esos pueden entrar, Ya traí, no hay dónde esconderse, lo más probable. Ok. Calavera, ¿dónde estás, güey? Te estoy escuchando muy cerquita. ¡Ay, cabrona! Choco, papi, choco. Me aplicó la ninja. Cuyo Gamer, gracias por ese like, bienvenido al stream. Hola, Cuyo. Ahorita empieza a cantar la de Spooky, 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 Spooky. Uno. Cómprame coste, chingado. Es cierto. Uno. Gracias por compartir el stream, Cuyo. Se te agradece muchísimo. Pa, 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 para, pa, para. ¡No mames, güey! ¡Ay, cabrón! Estoy aquí sacando a uno de mis hachas. Güey, es que no mames, güey. Me puse en un arbusto, güey. Tengo el cabello rojo, güey. Pues no mames. Y no me vio. Y no te vio, güey. De puro milagro. Y tengo una playera nintendera, así que... Dejé mi mesa de craftear ahí arriba, así. A la verga. ¿Estás cuidando este motor, Ya vi, voy a por otro. ¿Pueden hacer otro? Ok. Uy, mendigo. Spooky, 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 spooky. Se fue. Hoy viene para donde yo iba. Que ya con esto creo que ya me puedo hacer mi armadura. ¿Qué? ¿Ya hierro? Tan rápido ese güey. La de Nether, nada, es cierto. La de hierro. Pues es que lo primero que vine a hacer, güey, vine por una pinche armadura. Porque algo que sí me acuerdo de esta pinche versión, güey, es que, cómo pegan duro los mendigos mobs, güey. Se los mira Yoba. No sé si les pusieron algo, güey, en esta versión, pero, pega bien, cabrón, estos mamadas. Johander, gracias por ese like, bienvenido al stream. ¿Qué hice? Iba a estornudar, güey, me quedé medio estornudo. ¿Han escuchado? No, me quiero saludar, las puquita bien. Te dije hola. Te dijo si hola, te dijo wey. Hola, güey. Estoy lupiendo en hatch. Ok, yo estoy abriendo puerta. Dice yo que estoy practicando la canción para ella, ese güey. WhatsApp, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? En fin, la hipotenusa, de verdad. El cateto superior. Irapuato. El Irapuato. ¿Dónde estás? Irapuato. Sigo en hatch. Dándole paletazo en la cara. Tukis, tú. Hablando. Abro la me sería una duda, ¿qué tal si sale el teorema de Pitágoras en el examen? Ya me dio miedo. ¿Una está al toque? ¿El teorema de Pitágoras? Sí. ¡Ay, pues la que sea! No sé cuál sea, pero voy pa' una. Pues pero ahí tengo las horas de resoluciones. Estudíeselo nada más. Cambia de dirección entonces. ¡Ay! Sí me acuerdo cómo se hacía, pero... ¿Cuál? Me recuerda. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ábrela, ábrela! ¡Estoy aquí! ¿De dónde chingado salió ese güey? Porque era ¿dónde qué? Estás? ¡En la puerta! ¿Y?
Uy. Quiero saber de dónde, hijos de su puta madre, apareció ese cabrón, güey. No, y mami, me destruyó los hornos, güey. Hijo de la chingada. Ahí está. Ay. Ay. Tenías almohada. Tenía para oscuridad revelada. No mames, yo estaba ahí cerca, güey. Mendigo creeper, güey. No, ¿y no mames. ¿Se dio cuenta? Ah, era erupción el que traía. Pinche creeper, güey. ¿De dónde salió ese cabrón? No mames. No mames. ¿Qué hice este, güey? Spooky, 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 spooky. Oh, yeah. No más. Qué gran rola. Qué simp. Qué tipo. Este, güey. Si fuera un simp, me patrocinaría el cosplay, mano. Necesitas permiso. Ya no son 7000, no te preocupes. Guiño, guiño, le dice. Guiño, 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 codo, codo. A ver. Tengo todo esto. Piches, 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 piches. Hacerme un peto. Pepto-Bismol. Un Pepto-Bismol. Sobre mi peto. Ya me siento más protegido, güey, no mames. Dije, porque, eso del peto me recuerda. Dije, porque estoy viendo algo. Una raya, güey, no mames. Uno de mis cabellos me estaba tapando la vista, güey. Una raya. Es que estaba viendo una raya, güey, en uno de mis lentes. Y dije, no, es que se me rayó, güey, qué pedo. Ya lo moví, pues era mi cabello. Mi compa el menosemo. Mi compa el menosemo. Lo cagado es que nomás tengo un mechón hacia adelante de cabello. Todo el demás cabello me lo peiné hacia atrás. Bueno, sí, hoy ya me cambié de campamento otra vez. Yo lo patrocinio. Oye, Spooky. No, mano, no me tientes, mano. ¿Se cambió de qué? ¿De campamento? Sí. Lo de su trabajo, ¿no? Ajá. Sí. Es Boy Scout. Es Boy Scout. El cuyo... Gatos por profesión, ¿no? El cuyo... El cuyo está... Está persiguiendo un oso cocainómano. ¡Ay! ¡Ay, culo! Choco, papi, choco. Ahí ya tengo mi armadura completa de hierro. Choco, papi, choco. Omar, gracias por ese live. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Era una malteada, man. Ah, cabrón. Es que al lado de mi casa venden, pero yo tengo por hacer. Ya tengo cara de Emiliano Zapata. Es una... Sí, ya es. Ah, cabrón, ¿qué? Se me está cerrando la garganta. Te vas a morir. No te creas que tienes. Ay, ojalá. Dios te escuche. El tío se murió, ya sabes. A Diosito lo crucificaron por eso. Y yo se la tiento. A la verga. No. Era cuyo. Si dices, es regalo de cumpleaños, a lo mejor ahí me la pienso, mano. Cuyo, ¿no me quieres regalar unos pendientes potara, güey? Son baratitos, son chiquitos, güey. Ya que estás de amable. A mí me dijo el pase, güey, de Overwatch, ya se acabó. Uno. ¿No te dijo cuál? ¿No te dijo cuál? Sí, no. Yo le dije eso, el de Mercy. Digo, no. Dijo, ahí después. Ahí ya. Ahí ya. Es cumpleaños. Tukis, 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 tukis. Pero espera, ¿el de Mercy abejita? Sí. Ahí sigue todavía, de hecho. Wey. ¿Todavía sigue? Ya no son 100 pesos, pero sí, ahí sigue. Y eso va a cobrar esa madre. Olvidar. ¿Cómo se escribe? Olvidar en inglés. Son 200. No, Simón, güey, te lo regalo. Ah, gracias, cuyo. Apenas entro y lo primero que ves en los streams, lo primero que oigo es lo de crucifixión. Crucifixión. ¡Hurre! Este pase sí te lo regalo, el de esta temporada. Carita emputado. No te estás jodiendo. El cuyo es como nuestro sugar. Bueno, es el sugar. Es el sugar. Es el sugar. Porque... Olvidas, a ver, puta madre. 3000 pesos, cuyo.
Nomás son 3,000 pesos. A chinga no eran 1,700. 7,000. Sin el sitio. No, ya bajó. A chinga. O sea, son 1,700. Error al cargar subroutine. Sin este, ¿cómo se llama? Sin cinturón ni pistolas. Ah. Blasters. Ya lo he dado. Sube. A huevo más. 1,700 más 100. Uy, más 1,200. Porque 1,200 sale el puro cinturón y los blasters. Ya llega la piedra esta, güey. Ah, mi compa le entra la piedra. Venga, no, esa no, Spooky. Invita. La verga, pinche calaca sniper, hija de la verga, güey. Desde allá abajo me disparó. Dispárale tú también. No tengo arco. Aquí tiene el chip. Escúpele. 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 Ay, pues sí, dice que está abajo. Lo intentamos, Kawa. Sí, hay que intentarlo. Pues déjame, me doy una vuelta por el segundo piso. Ahí sí está el de música, porque pues el de música... Ahora sí, hija de la chingada, ya tengo armadura, ya me la pelas. Piches. Voy a llevar estas madres, porque estas madres las voy a ocupar para mi fábrica industrial de lava. ¡Mira, Mir! ¡Y me la encontré de frente, güey! ¡Qué casualidad! Mira, que se las coque. Ay, no sé. Pa. No tengo cubeta, ¿da? Dejo, voy a quemar el hierro para hacer una cubeta. Meter aquí el del piano, ¿no? Puta madre, no, está afuera. Está afuera. Mi garganta. Aguas, traen un piano. Bueno, lo intentamos. A la madre. Chinga tu madre, ¿cómo me dio esa mierda? Bien envergado, güey. Se lo llevó a la jaula. Bien envergado, ¿están con un Pyramid Head? ¿Y? Justo frente a la Fengu Mingo, gracias Fengu, te quiero. Está abajo, ¿verdad? Sí. Con Pyramid siempre te va a mandar del otro lado opuesto al que te cuando que uno te se. Cuando uno se haya hierro, lo que menos quiere oír es algo sobre el comunismo. Al chile. ¿Alguien dijo nuestro hierro? Le dispara. Después de follow. Yafde Musulini Mejía, gracias por ese live, bienvenido de stream, ¿cómo estás? Espérate, ¿Mejía? ¡Ay, me dio! Choco, papi, Choco. Muchísimas gracias por ese live, se te agradece muchísimo. Mira, trae la misma skin del otro. Voy por una cubeta. O sea, el mismo. Voy a dejar haciéndose hierro y voy por la lava que estaba allá abajo. Estoy reparando. Los potaras van por... Va, no hay pets. El cosplay sería por parte porque voy a rentar un departamento en Guanajuato porque ya veo muy dale, cabrón puto, regresar a mi casa. Sea. A la verga. ¿Te vas a cambiar? No, cosplay yo no quiero. Yo nomás quiero los potara, güey. Todavía no estoy tan mamado como para ser de bellito. Mira, tenemos... No, compadre. La estoy lupeando, señores. Con lo que gusta cooperar. Con todo el traje, Tómalo, déjalo. ¿Y esta piedra? ¿Esta piedra cuál es? La pizarra profunda, bueno, ¿no? Peto, cricoso. La que parece tipo ladrillito, sí. Te voy a decir, ¿por qué no puedo tirar chungo? Pizarra, porque estoy con el agotamiento. Pizarra profunda. Sí. Y le me acaba de, bien me sabroso, acaba de wey. Llegar un flashback, güey, de otro servidor donde usé esta madre para construir todo un castillo. ¡Fue una chinga! ¿Otra vez? Pero qué chingón. Estoy escuchando un chingo de calaveras, güey, por todo alrededor. A huevo más de estas. Nomás ocupo uno de lava y ya puedo hacer mi pinche fábrica industrial. ¡Oye, espérate! ¡Que hay aquí! ¡Uy! ¡El primer diamante del servidor es, gente! Ah, trae extraño ese güey, Ese vato. ¿Trae qué? Por eso dije, uy, espérate, que hay aquí, en chinga me regresé porque vi algo azulito. Chinga tu madre, güey. ¿Ahí ya va por ti? Ahí te voy. No. Ya me lo llevé. Uy, es lápiz lazuli. Pues es lápiz lazuli, piensa la Steven Universe. Sí, la dañada. La dañada.
La Fuengumingo se tiró al piso, what the fuck. Ah, es la lava que quité allá arriba, no, y dije, no mames. ¿No era la Fengumingo? Era la Pingumingo. ¿Ah, las fuiste tú? Sí. Pa, 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 pa. ¿Qué dice? Acordes en la jaula. ¿Quién se quiere ir a vivir conmigo cuando eres cricoso y crees en la Virgen de Guadalupe? Y esta... Yo no sé. A la verga. Cuando eres cricoso y crees en la Virgen de Guadalupe. ¿Y esta piedra? Sí, güey. ¿Para qué soy bueno? Oí, mamá. Para jugar conmigo. Dijimos piedroso y apareció este güey, no mames. Pero amigo sí sabe jugar. Sí, es pro, amigo, es pro, güey. No, entonces sí. El migo. Si hace caso, no como el yo que hace lo contrario de lo que le dije. Sí. Me acuerdo que en estas pinches versiones, güey, lo más cabrón de encontrar era el mendigo hierro, güey. Porque esa madre, cómo era un pedo encontrarlo, güey. Acuérdate que era más rentable hacer pinches armaduras de oro, güey. Era hasta más rentable hacerlas de diamante, culero. Me peor al principio, güey, porque no. Que ya con esto voy a salir. Pim, 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 tin, 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 tin. A ver, voy a aprovechar. Bailé bien rico. Ahorita que voy a ir para arriba, voy a aprovechar a ver si no encuentro un poquito más de hierro, porque nomás traigo 5. Después de hacerme toda la armadura. No vi dónde te colgó, puta madre. No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Ok. Oh, ahí hay hierro. De hecho, justo abajo de ti. Esto es oro. Bueno, me lo voy a llevar de una vez, por si acaso. Aguántame, entonces. Ya soy nivel 6 en minería, güey, a huevo. Y me empecé a quitar. Escuché la pinche espada y dije yo, no, hombre. Así que estás. Shoko, papi, Shoko. José Valbuena, gracias por ese live, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Explotó el motor. Entonces, ¿qué? Técnicamente tendría el departamento para ustedes y yo iría de vez en cuando en cada año. A la verga. Te vamos a manosear, digo, te vamos a curar. Dice, güey. Pues mira, yo no. ¿Dónde dijiste? ¿En Guanajuato? Gracias. ¿Dónde está Guanajuato, güey? Shokopi, Shoko, Onichan. ¿Qué verga? Onichan, gracias por este live, bienvenido a este. Un poquito más derecho, o sea, ubicas Guadalajara. Ajá. Un poquito más a la derecha. Ah, pues no está tan lejos de aquí entonces. No. Mori. Cuidado que ahí hay momia. Hay momias. Pero no hay pedo, el santo se las chinga. Me dice un compa que ahorita en Guanajuato es un pedo, güey. Aunque sea de vez en cuando. Aunque era, sea de contrabando. Yo creo que el más probable que se vaya para allá podría ser el Hugo, güey. Qué buena rola. Porque el güey anda buscando dónde encontrar chamba, güey. Si la encuentra allá, pues. Evidentemente vamos a reparar el nada de contrabando, pero nada más. ¿Quién me mandó mensaje? Venga su madre. Ahí viene el culero. Ah. Yo no sé, pues. Yo no sé. Güey, ¿por qué? ¿Por qué se vino por mí, güey? ¿Cómo supo que iba para el sótano, güey? Es para donde se fue el lugar. Ah, entonces sí, güey. De seguro, el que más probable es que vaya contigo, güey, es el Hugo, entonces. Tengo una duda. ¿Qué es lo que menos les gustaría oír en la mañana? Por mi parte, sería oír un buenos días, amigazo. Te la hueles, pendejo, adiós. Yo creo, no sé, güey, yo creo que eso también sería algo que no me gustaría escuchar en la mañana, güey. Si estás bien a gusto, dormido y de la nada, buenos días, amigazo, es como su puta madre. Y lo peor, del suegro, güey, chinga tu madre. Del suegro estando en casa de tu novia, güey, dormido en su cama, güey, y sin ropa, güey, chinga tu madre. Eso sí es un pinche susto de muerte, güey. Y me voy a colgar. No tienes tu amor, ta. A ver. Deja, voy a ir a donde quiero hacer mi casa.
Buenos días, amigas. Era, ya apareció el comerciante de las vanas. Ah, pura cagada vendes, cabrón. Ah, los peruanos esos, güey, no les compres nada, güey. Bueno, ni te molestes en revisarlos, güey, siempre es la misma chingadera, güey. Mira, qué pedo, en cuanto se escuchó un Enderman. Tin 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 tin. Aquí va a estar mi casa. Pero jefe, esto es un panteón, ¿cómo va a ser aquí? Quedará mamalón. Es casa, no escuela, culero. Buenos días, amigazo. Y yo estaba abrazado, dormido de mi ex. Ándale, güey. A mí me pasó lo del buenos días, amigazo, y yo estaba abrazado de mi... No, mames. ¡Qué bajo! Yo lo decía por el anexo, pero estaría bien aterrador. Bueno, cuando aún éramos novios. A la verga. No, mames, güey, eso... Pero bien cabrón el chongo para el puto ataque del espadazo, güey. Me acuerdo que vi un video, güey, de... A la verga, pinche pozote aquí. Vi un video de unas personas... Que llegaron y le pegaron un vergazo a un cabrón, güey, que estaba fuera de una licorería. Y llegó uno en chinga y dijo: bienvenidos a el anexo al extremo, güey. Güey, es que le pegaron un santo chingadazote. Lo dejaron noqueado, pues, por el vergazote que le pegaron. Fue de que llegaron, le pusieron un chingadazote, güey, bien dado. Quedó noqueado y nomás dijeron: bienvenidos al anexo al extremo, güey. A la verga. A la madre. Ok, te lo entiendo, pero ¿cuál era la necesidad de romperle el hocico al pobre cuello ese? Pegado. ¿Qué acaso, güey? Va por ti la fe. No digas eso, no. Yo, ¿cómo que viene por mí? Van por ti, Beto. No, yo no lo tomo, el cuyo sí. Es que usted es muy otaku, por eso lo van a anexar, güey. Pues ese verga. A ti te van a anexar por esplatunero, güey. Ah, sí soy. Ahorita le abren la puerta a sus padres, ¿no? Llegan dos cabrones y le dicen: buenos días, amigazo. ¿Dónde está la fe? ¿No has visto al don borracho, a un don que está sentado afuera de su casa, güey? Y llegan unos cabrones y lo levantan y dice: buenos días, nos vamos a llevar al anexo. Y el güey: ¡amá, me llevan al anexo! Ah, puta madre, me la tuve que topar yo otra vez, güey. Pues anéxenme, pues. Anéxenme, pues. Pues. Pues, Irapuato. Yo voy a reparar ropa, lleva, corre. ¿Cuánto hierro tengo? Ok, sí me gusta. ¿Cómo es la conversión de litros a kilos? ¿Ahí se acuerda? Un litro es un... Un litro cúbico es un kilo. Si no mal recuerdo. ¿Y a gramos? Ay, no mames, pues divídele el kilo, culero. Estoy dándole un repasillo así chiquillo a física. Aprovechando que estoy en llamada. A ver. No sé jugando. ¿Cuántos gramos son? What the fuck? ¿Cuántos gramos son un kilo? Yo solo sé que un imán tiene 12 polos. 12 polos. 12 polos. Ah, sí, cierto, las fórmulas de... ¿Cuál es el tiempo teniendo en cuenta la velocidad y la distancia? No. ¿Tenía doncella de hierro, cabrón? No te hice cuenta. No tiene. Ok. No me doy cuenta, física no es tan difícil. Estás cerca de él, qué chingona. Estoy cerca de él, ese güey. Solo recuerda que la fuerza es la masa por la aceleración, güey. F es igual a qué? Ese fue. F es igual a M. Que diga, F es igual a masa por aceleración. O sea, M por M por B. No, M por A, M por A. M por A. Dele. Y es ya chinga. No, es que B es velocidad, no aceleración. ¿Dónde verga estamos, cabrón? ¿Acaso llegaste diciéndome que topé el pirámide? Nah, se mató, güey. ¿Es en serio, pinche oveja? Sí,
Arrumbe la chica a su madre, ya me dio comida, güey. Es que ahorita principalmente no puedo jugar a Splatoon porque hay cagada jugando a Splatoon 3, ¿sabes? ¿Dónde estaba? Ahí está, güey. Aquí va a iniciar mi imperio de lava. El pirámide ahí estaba, no podía llegar. Por eso estoy estudiando. A la verga, ¿por qué no soy mod? No sé, güey. ¿Eras mod, no? El cuyo. Hola amigo 3D, soy muy fan tuyo desde que eras el fetito, me regalas tu casa, soy un niño de apenas 99 añitos. Business, de grande quiero ser como tú, a la madre, güey. En la madre. El business de Facebook, una chingadera así, güey. ¿Pedo? ¿Pero alguien sabe de fracciones? No. Déjale hablar a mi primito, güey. Es que no, pinches fracciones. Aquí se le caen las malditas fracciones. Es que nunca las usamos, es por eso que a veces se las olvida. Phil sabe de eso. Phil. Yo no me acuerdo ni cómo sumarlas. No, a mí también se me olvida. Es que yo sí me acuerdo de las fracciones, pero qué putiza, güey. Necesito un cofre, güey. Traigo lleno el pinche inventario. Pero pues viene de matemática en general. Lo que se me hace cagado es que son fracciones, güey. Un método para sumar más fácil. Es como, no mames, mejor ponlas en punto decimal, hijo de tu puta. Ponlas en punto decimal, culero. Así es más fácil. Vaya madre. O luego cuando están sumando, restando, y les apuestan un número y meten una chingadera. Shoko, papi, Shoko. Andrés Marín, gracias por ese live. Bienvenido a stream. Hola, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Mori. Bueno, ciencia no son ciencia y biología, si le voy a dar su repaso para más. Esas pinches ovejas para escapar, güey. Realmente las puertas están enfrente una de la otra, güey. Te vas a morir. ¿Qué chingados? ¿Qué te pone? Las puertas de la célula, no pues. ¿Las qué? Las partes de la célula. Ah, eso sí nunca me gustó. Andrés Marín, gracias por ese follow. Bienvenidos, Pepe Players de Single Player, Malafaca Single Player. Arrúmbale la chingada, pinche oveja. ¿Quién le dijo que esta casa era un pollo? No, el que está aquí arriba es Bonifacio. Bonificio. El Bonificio. Ay, mira una mano atrás de ti. ¿Qué? Ah, era yo. Venga su madre. No sé, atrás de ti estoy yo. ¿Eh? Del cabo. Ah. No, del cabo es. Pinches ovejas, güey. Estoy haciendo una cuevita aquí para meter mis cosas, güey. Las culeras ya venían a adueñárselas. Haz de no, la chingada. No, español es fácil. Nada más es saber leer y todo. La redacción. Ay, a mí lo que me cagó un chingo fue la vez que ya te habían... Ya me habían enseñado, pues, los signos de puntuación. ¿Dónde van los pinches... ¿Cómo se llaman estas? Punto, coma. No, la... ¿Cómo se llama esta madre? La comita que va arriba de las palabras, güey. De las letras. ¿La acentuación? La acentuación. La comita. Y luego para que me dijera, no, mijo, es que según la Real Academia Española, esa madre ya la cambiaron. Yo igual voy a seguir usando ¿Cómo? No, pues sí, es que hace poco... Me metí en el centro, güey. Sí. Hace poco hicieron un desmadre los de la Real Academia Española y cambiaron muchas palabras, su acentuación y todo ese desmadre. Y fue como de... Podría jugar que me había movido. Es el mismo que nos tocó otra vez, ¿no? No sé cómo se llamaba el otro. No mames, culero. No mames. Legato. Gracias por el follow. Entonces, ¿qué dice? Gracias por el follow, Francisco Aguilar, se te agradece muchísimo, bienvenido a Super Player, 5 Player, más la faca, 5 Player. Dice, entonces si me haces la skin o no, cabrón. Ah, cabrón, ¿la skin de qué? Y recuerden que si quieren calcular un desfase, solo recuerden la TG, el ángulo de desfase por la distancia horizontal y magia. A la verga. Entonces no sé, si me haces la skin... Si me haces la skin o no, cabrón. Sí o no, cabrón. Sí o no, cabrón. Sí o no, pendejo, referencia. No te vas a enojar, guapo. Sí o no. Ay, sí o no, pendejo. Sí o no, te voy a meter un putazo. Sí o no, cabrón. Sí o no, cabrón. Te voy a meter un putazo. Sí o no. Sí o no.
mientras voy por chingas a tu madre, cabrón. Güey, es el chingas a tu madre más bonito que he escuchado, güey. Sí, es el más sincero. Ese pinche chingas a tu madre, güey, lo dijo con un gusto, güey, de decirlo, que a la madre, güey. Ey. Joyitas que se tienen que recordar, güey. El chingas a tu madre más bonito, da. Ya no me estoy estresando mucho por el examen. La primera vez sí me estaba estresando, pero ahorita ya. Es que no es tanto pedo los pinches exámenes de ingreso a la prepa. No es difícil, sino que soy demasiado, me presiono. Sí. Bueno, la primera prepa sí, a la segunda no. Me metieron de palanca. Me comprimo un punto raro y cuando ves ya se me olvidaba lo que aprendí. Es que el pedo es que cuando estás en un momento de presión, como en un examen, y ya lo han comprobado los científicos al hacer varios estudios, que una persona cuando está en un punto de ¡hola, perro! casi me daba de mi madre. Cuando están en un están en un momento, ándale, así mero. Cuando están en un momento de mucha presión y estrés, lo que normalmente pasa es que el cerebro se bloquea. Y la reacción natural de una persona es escapar. Por eso es que mucha gente cuando entra a un examen lo primero que quiere hacer es ya pelar, ya irse a la chingada, güey. El cuyo me cae bien. Yo varias veces me quise dar de seria. Topes con la chingada, ¿seria? Porque se me olvidaban las cosas. Que por cierto, cuyo, estás chambeando, ¿no? Ya volví. Chowder. Hola. Vamos, lava. Necesito que salgas para hacer mi imperio de lava. No. Otra pinche oveja. Bueno, ni modo, otra para el matadero. Déjame le echo agua a mi tarjeta gráfica, güey. Venga su madre. Pone una cobija. Échale jabón. No, es que estaba en 70 y en 72 grados, güey. Ya le quité el panel a la verga. Venga su madre. Ya bajó a... Yo puedo. 60. Voy a hacer ese examen y lo voy a pasar y voy a titular como médico y si no, ¡me mato! Eso dije y aquí estoy planeando mi suicidio. Venga su madre. La verdad que no puedo. Está cañón, no, sí, está cañón. Y sí lo tengo que hacer. Irapuato. Si no, de dentista. Irapuato. Iguanajo. A ver, Buenajo. Bonifacio, te encargo la... La pinche esta de lava. San Luis Schnauzer, sí. A huevo, sí son. No mames, el pinche pollo parece que le gusta el calorcito de ir a la... Mira, De la lava, porque ahí está pegadito. Es una preocupación cultural. Tangente de cero... Okay, tangente de cero grados, 40 minutos, 30 segundos por 40 metros... Te da la distancia del desfase sobre una línea tangente. Yo no entendí, la neta. Y yo te amo a ti, a su madre. ¿Qué? Todo está en la fórmula. La fórmula. De hecho, sí. Con que te sepas la fórmula y acomodar cada cosa en la fórmula, ya con eso la hiciste. Mano, no son matemáticas. Con que sepas leer y acomodarlo, ya lo hiciste. Memorizaban de hecho, sí. Memoria en el rato, pero realmente los dedos tangentes fue como de que los veíamos por encima, porque nadie le entendía y lo dejaban pasar. No, la espada yo no. Yo estaba rependejo por las matemáticas y pude pasar cálculo integral y diferencial sin pedo, güey. Con la pura fórmula, güey. Maestro mago. A mí sí me gustan las matemáticas, pero hay cosas que me quedo, güey. ¿Pa qué, güey? ¿Por qué chingados me como estás? Como en las fracciones. No sé, mira, soy ingeniero. Yo las fracciones muchas veces he dicho de, güey, ¿por qué te la estás complicando tanto en la pinche fracción, güey? Mejor usan pinches decimales, culero. Choco, Timmy Turner, gracias por ser like, bienvenido al ¡ah, cabrón! Timmy Turner. Quiero jugar Minecraft. Pues es servidor, si quieres te puedes meter. Timmy Turner. No tiene padrinos mágicos. No más que el servidor es para puro güey premium. No, pirata, güey. No, es que no lo decía de broma, pero es de Bedrock nada más. A ver si es de verdad. Sí, es que es para puro creo que no le moví la configuración para que fuera para güeyes piratas. Ah, huevo, se puede entrar entonces. Uy.
¿Se puede entrar con Minecraft original? No sé, mija, tú dímelo. ¿Alguien se acuerda de lo que vieron en geografía sobre estamos a tal nivel del mar y eso? No. Solamente son alturas y cómo interfiere la presión. Pero pues de lo único que me acuerdo de geografía es que me dijeron, güey, entre más arriba, más presión. ¡Ey! Trae muerte de Franklin, la hija de pinche madre, güey. ¿Y se mata a Franklin? Yo digo. Puta madre, me dejó saltar. Lo que está bugueado es la de Senda de Tormento, mano. A ver. Fracciones está pisando. Las ecuaciones. Sí, soy premium. Pasa la. Espérate. Christopher Graves, gracias por ese like. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? ¿Qué bonito? Te va a colgar acá en el sótano. No, sí, soy premium, pasa la IP y la versión. La versión es la 1.19.4. José Alfredo, gracias por ser la bienvenido de stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Es la 1.19.4. Y la IP ahorita la paso. A ver, espero que no me explote ningún creeper, güey, en lo que estoy viendo esta madre. Hablando de. Hablando de. Un acordeón, pero no quiero que me baneen. Me baneen. Me banea con mi PEMS y ya no puedo. ¿No has visto las maneras más ingeniosas, güey, en las que los japoneses hacen trampa, güey, en los exámenes? Yo soy mexicano, yo no soy japonés. Ah, tiene para meternos. Ay, un hijo de su puta madre se rayó las fórmulas. No, discordancia. En la parte baja de sus lentes. Rayo de terror. De un chino. O sea, lo rayó así chiquitito. Mames, se viene el creeper. Chiquitito, o sea, nadie los veía, güey. Nomás por él, por tener los lentes juntitos, los alcanzaba a ver. Pero en sí, nadie alcanzaba a ver esa mamada, güey. Y lo otro cabrón, güey, metió en una pluma una mendiga acordeón como de pitch tres cartulinas, güey. ¡Hala, chaval! ¿A poco sí? De hecho, ahorita que dices eso, me acordé que en mi clase de inglés de la prepa, la maestra nos ponía. A ver, es que un retito. O sea, como que si quieres más puntos, tráeme tu mejor acordeón. No, hombre, mano. A la verga. Es que aquí tú ves que con mi pies nada más con la. Y lo reprueba. Le explota el creeper casi. Como de botellas o así. Pero recuerda, x es igual a b a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada más 4 veces a más c entre 2a. Esa era la fórmula general de. La general de las ecuaciones. No creo. No, sí. No me acuerdo. Era la fórmula general de algo, pero no me acuerdo bien el nombre. Está bien repasar cosas del examen con amigos. Ahí se me queda más. Es como si estuviera. Oye, en la escuela chismeando. ¿Por qué se ven? ¿Por qué están cuadrados así los pinches pilares estos? Porque es Minecraft, güey. Porque va que fue cuadrado, será por eso, mijo. No, es que están como que cortados, como que si los hubieran cortado artificialmente. Vamos, se queda aquí conmigo. Como si alguien los hubiera minado. Ole, perra, chinga tu madre. El Jero brinca, güey. Ay, cabrona. ¿Dijiste eso y le pegaron a alguien? Es que escuché una pinche calavera, güey. Hija de la verga, te viniste a matar nomás por quererme disparar, culera. Hola, hola Torito, ¿cómo estás? Torrito. ¿Y en ese server traes reglas o no? Gracias por ese like, bienvenido. Ah, gracias por ese follow, bienvenidos Pepe Player, Single Player, Motherfucker, Single Player. Sí, pero sí, en sí todos nuestros servidores tienen las mismas reglas. Choco, papi, choco. Caribel, gracias por ese like, bienvenida a stream, ¿cómo estás, bonito? Explotar el servidor y correr. Explotar el servidor y correr. No. Pues las reglas son. Dale. Son o no pelearse, terminemos. No robar. No destruir las construcciones de los demás, no robar no robar terreno ajeno también. Porque esa la metimos hace poquito. Timmy Turner, gracias por ese follow, bienvenido a stream. ¿A quién le robaron ahorita el terreno, qué? No robar. Berta, me acuerdo, Berta en un servidor, güey, estaba expande y expande su terreno que se metió hasta el terreno del Pedro. Y ya le dijimos, Berta, güey, ya no mames. La fórmula general de las ecuaciones. Ah, sí era esa. Es la fórmula general que no me acuerdo en qué serie. Ah, en la de Vilma. Shoko, papi, Shoko. Andrés Jesse, gracias por ese like. Bienvenido a stream, ¿cómo estás? No mames, ni eso podían hacer bien los cabrones. No. Hola, yo exijo tener una estatua del cuyo a punto de reparas.
Reaparición de jugadores. Órale. Y que lo rompa será baneado. Pues puedes construir. Chingada madre, No. ¿dónde está esa mendiga cal? No. Mira, mendiga perra, güey. Oye, no le digas así. Chinga tu Es madre, solo un mendiga calavera. burrito. Chao, Es copa. solo un burrito. ¿Han por gollito? Caballero, soy Fabrisco campeón, Mejía, soy el gracias por capitán ese like, oscuro. bienvenido a Steam. ¿A chingar otro Se Mejía, ha güey? llamado campeón, es todo suyo. Oigan, no es poco la agresión. Vamos a arreglarlo con Mira, una pinche zombie cerveza. viene Bueno, bien. formación cívica y ética es de papel, todos saben eso. Yo Eso la cuenta. reprobé, mi chavo. Yo Nada, no es cierto. pasé tengo. porque el Me profe acuerdo. nos obligaba a ma. ¡Y ese golpe, Bluetooth! Para que veas, güey. Yo me acuerdo que una vez Chingue, casi repruebo educación física, güey, porque el pinche profe no, nunca me puso asistencia al perro. ¿Me ¡ay! Va a acuerdo? ser el pendejo. Es que el hijo de su pinche madre, güey, le pregunté, oiga, Aguas, profe, aguas, ¿por qué estoy aguas, reprobado? Es que güey. faltaste todos los días. Y yo, ¡ah, cabrón! Y que, pues si yo era el que más venía, culero, ¿cómo que falté todos los días? Es que ¿Por qué? Porque estoy con mamey. pasé lista y nunca te escuchaba contestar, Eso güey. me fregaba Y también yo un de chingo. hijo de tu puta madre. ¿Cómo One ves? eternity later. No Tiene mames. Palabra, ¿qué onda, lo bro? mejor para el final. My ¿A qué hora? Entonces si ¿Sí? me lo haces y la estatua también, ese ver. Pues podría ser la Aguas, 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 estatua, aguas, aguas, pero aguas, aguas. ocuparía tu skin, güey. O bueno, un cuyo pixeleado. Yo creo que se me va a dejar de skin de osito bimbo. Osito Bimbo. No, es que con mi pens no Pasa por ponen el inglés, punto, que es sino la así lista más que me cerca. aturdió. Luego voy por el David King y Chile luego con vamos mal. por el En campo. inglés, la, no, lo normal es que si hay inglés, güey, sea inglés básico, güey. Así que van a ser los No, hablados. o sea, las veces que hice examen no había inglés. De ¿Te las muevas? 128 preguntas, ninguna era Órale. asignatura de inglés. Vete a Te ayudo. curar, yo voy por ellos. Ah, bueno. Porque dije, pucha, nada más con que tenga inglés, ya con eso ya seguro 100 aciertos, o Pucha, sea, ni ¿dónde? nada. Dije, no, No te dije, muevas. no, dije, Órale, cállate, caray. órale. Caray, fila de puta. Tiro de puta. No, un cuyo normal. Ah, un hamstercito, entonces. Me viene a tunelear, banda. Mira, tienes ¡Uy! Oh, 13 mierda, un transporte. de Burst. ¡Puto, que me pegue! Chupas. Es puto, ese güey es puto, eh. Oye, sí, es cierto, yo tengo que dejar. Dije, ¿por qué me está subiendo tan rápido la condena? Pero traigo una cinta. Ok, yo creo que sí llego por el Cagua. Voy por él. Encontré otro diamante. Pa 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 ¿Está pa. conmigo? Voy por Si Cagua, voy traigo por mejor Cagua. por el final, ya perdiste ahí tus stats. Sí, me deja. Ok, ya encontré las cuevas enormes. Le pegó al de King. Ve, al final Ahí este está. sistema de hacer este, ¿cómo se llama? Estudiar si me está facilitando. No, qué bueno. Echar con sorreo mientras En Cagua, estudio. sí, ¿Quién Cagua, sí. dice que no? ¿Quién dice que no? Es que, de hecho, lo más cagado es algo que me dijo Lugo en la prepa, güey, del método de estudio. Si estás estudiando y haces alguna pendejada mientras estudia, güey, es más Se te posible queda. que el cerebro la guarde, güey, porque más que por aprender, la va a guardar por la pendejada. Y era algo que Órale, Lugo córrele, aplicaba, córrele. güey, cuando le estaba enseñando un compa, güey, algo de la materia, que le decían, oye, güey, ayúdame a estudiar Me en esto está o en aquello. tuneleando. El Hugo siempre empezaba a hacer las pinches manos raras, güey. Pinches movimientos todos exagerados, güey. Para que el cabrón se Va a ser acordara. un pinche jutsu de invocación. Fum, fum, fum. Empezaba a hablar la lengua del Yoba, güey. Si me Sí. ayudas acá. Y el profesor, déjese de mamadas, mijo. Culero. Mira, se Déjese muere ese güey. de mamadas, Está mijo. Ya me muerto. invocó un dragón de agua, culero. Y así se acordaba, güey, ¿no? ¿Se acuerda que me metió un jutsu mientras pensaba la fórmula de esa de sabe qué vergas, güey? Y así es como pasé la universidad, güey. A punta de yuxus. En mi primer semestre, güey, hablando de jutsus, había un cabrón de mi salón, güey, que siempre estaba haciendo jutsus, güey. Siempre estaba haciendo Siempre estaba jutsus, haciendo güey. yuxus. Y todos nos quedábamos de qué pedo, güey. ¿Qué pedo? A Y la madre. se quería poner al tú por tú con una maestra, güey, de psicología, con sus pinches frases típicas de anime. Y yo, no mames, mijo, déjala así.
Era el A Chiri. la Era el verga. Chiri. Una competencia para Por el suerte Chiri. no. Wey, ¿por dónde había bajado? Por suerte no era el Chiri. Pero siempre estaba haciendo jutsu, y dije yo, no mames, güey. Chale, banda, ya me perdí. Hasta acá me llega el pinche olor a virgen rampemadre, güey. Dije yo, no mames. Hasta acá me llega el tufo, dice. Sí, güey. Y lo No peor sé es por que qué. no se me despegaba, güey, porque me dijo, era, güey, guacha el meme, güey. Yo así de, a ver, para no verme culero, ¿verdad? Y era, güey, la aldea escondida el nopal. Y yo así de, Una aldea escondida entre el nopal y no. Le hubieras Y yo dicho así nopal del que de... te voy a meter en el culo si sigues con tus mamadas. Mi compa de los A fetiches más la sanos, güey. verga. De los No, fetiches más sanos, a la verga. no para el que te voy a meter más si sigues con tu mamada. Bro, ¿estás minando? Sí, güey, estoy minando. Pero La chimba después, Bitcoin. a la verga. Uno. Bueno, más que minar, ando investigando todo. ¿Qué es eso? Ah, no. Quería ver qué Uno, otra yo madre subiste. periodista. Uno, uno. No, más que aquí el pedo es que ya no me acuerdo por dónde había bajado, güey. Me quedo bien fea, me malteada. Me van a desaparecer. Le puse banana. Una banana. Güey, ¿por dónde entré, güey, aquí? ¿Cuál es la capital de Guatemala, yo? Guatepeor. Guatemala. ¿Neta? Todo bonito el cuyo, me Aquí es meme que chiveas. dicen, el cuento de Hoy, la bala Spooky, puede que lo ser chives, dice. putrescra. No mames. Damon Spooky me Podría está decir. No chiveando. tiene ganchos. ¿Guatemala o Ciudad de Guatemala? Cualquiera de los dos. Más que nada porque no sé, puede venir alguna capital así a lo pendejo en la. Ah, te va. Pinches, ¿cómo les pasó a ser con los killers? Soy niña, soy bonita. Si llega a ver alguna de esas mamadas, va a ser capital de Inglaterra, de Estados Unidos o algo así, güey. No creo que de Deja Guatemala. busco un. Capital de la Antártida, Santa Claus. Y el Santa es un genio. ¿Qué perks trae el David? El David. Tiene. Agilidad, chungo, escalofríos y adrenalina. Y está atrás de un tronco, así no hace pendejo. Perdón. Sí soy. Allá. ¿Por dónde Está allá. bajé, güey? Está allá. Ah, ok. Ah, pues qué pendejo puedo hacer esto. Gracias por el follow. Listo. Gracias por el Eso, follow, compa. Fabián Onda, Pepe, Otra vez. PPC, DS, la verga, qué pedo. Bienvenidos, Pepe Player, Single Player, Madafaka, Single Player. Oye, está viendo mucha gente, what the fuck. Cuic, Chao, cuic, cuic, copa. cuic, cuic, Sí, yo digo que cuic. tiene mucha gente ¿A hoy. poco Guatemala tiene capital? ¿Qué? Edgar Rafael, gracias por ese like, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Capital de Argentina, Buenos Aires. Messi. Messi. ¿Cuál es tu color favorito? Decir Messi. siu, pero Gracias, afición. Esa va abrió para cuello nosotros. del cuyo. ¡Siu! Ay, quién lo viera el cuyo, Se todo va a chiquito. chiviar el cu. Porque hay partículas. Ah, está invisible este cabrón. Ya tengo más hierro. Skibiri papá, Skibiri yes. ¿A poco Chao, Guatemala papi, tiene chao, capital? copa. Neo Casarrubias. Gracias por ese like, bienvenido. Decirme cómo estás, bonita noche. Gerardo. Ah, cabrón, ¿cómo que Gerardo? Usted me está confundiendo, yo soy Carlos Santana. La historia de México. ¿Qué es lo más relevante de la historia de México? Después de la conquista, la revolución y. De que corrimos a los franceses a punta de nopalazos. Ah, sí, también que Cárdenas corrió 21, los. güey, Salud. tienes, yo siempre estaré. Salud. A chinga. Salud. Gracias. Neo Casarrubias, gracias por ese follow. Bienvenidos, Pepe Player, Single Player, Motherfucker, Single Player. Ah, no entendí, güey. No entendí esa madre. Skibiri ¿Quién fue el último papá. emperador azteca? Puede venir también, es cierto. ¿Tienen los emperadores son unas galletas? No me gusta que me hablen bonito porque me enamoro y me enculo. Inge su Oh, madre. pinche morra, schnauzer. Morra No es cierto. Schnauzer, a la madre. Ay. Es que es de San Luis Potosí, pues. Irapuato. Zacatecas. Oaxaca. Cedillo.
¿Oaxaca Smash? Sí, güey. Se verga. Mi bombillo. Mi bombillo. Órale, de pinche lava, güey. Ya, ya es para que te llenes, culero. Espera, tú estabas aquí adentro, entonces el pollo que se... Ah, pinche Bonifacio, güey, salió locochón el culero. Salió pito de loco, güey. Salió pito, güey, es que venía subiendo y vi que un pollo salió de aquí de la cuevita que tengo de casa y dije, ah, pues el Bonifacio se va a echar un paseo. Y lo veo aquí arriba de la forja y que de... Ah, cabrón. Agarró al mano. Agarró al mano. ¿Se lo va a colgar? No sé. Sí, ya lo colgué. Te, pues, ¿qué pedo, güey? XD. 21 viewers. Entonces, ¿para cuándo sí. La estatua? Pues cuando tenga materiales, güey. No la voy a hacer así. No la voy a sacar del creativo, güey. Además que ni sé dónde es el respawn, güey. Yo aparecí, güey, y me fui caminando, güey. Encontré aquí una aldea aquí en Cortinas. Que ya tengo más hierro. Lo que podría hacer es... Bueno, no sé, güey. Lo que podría hacer es buscar una de estas... Ah, pinches ovejas, güey. Y ahí viene otro pollo. Bueno, estos cabrones creen que estos casas de animales o qué chingados. Es una granja. Estos vergas creen que es granja. Ah, pero cuando los quiera meter a una granja no va a haber ninguno, ¿verdad? Hijos de la chingada. Ah, chinga su madre, mínimo usted me va a dar de comer. ¿Qué? Lo que sí ocupo es otro pico. El pinche pollo ya se cagó aquí, güey. Perdón. A la verga, se metió el Timmy Turner al servidor. Sí, pues por algo te lo pidió. No sé. Si estoy entre medicina o criminología. O dentista. Está rara la plataforma, no me cargan algunos mensajes. Ni a mí a tengo ver, que estar recargando una y otra vez esta madre desde para poder ver. Bueno, prosiro a morirme. Buenas noches, que tengo trabajo. Buenas noches, Cuyito. Es de estilo de personalidad. Yo te diré dónde está el respawn. Ah, cabrón. Oh, ahí está. Ay, cabrón. Ok. ¿Qué pedo, pinche Bonifacio? ¿No? Está trae pollos. Ir. No mames, a la Spooky siempre le perdonan la vida, güey, qué pedo. Qué bonita. Ay, ya acabé mi reto, sobrevivir una vez con Sharing Man. Voy a poner chichi. Desapareció el huevo. Sí. Saca más mía, pinches pollos. Ay, no mames, salió otro pollo. De un pollo que sale. ¿Quién es el cabrón que hace estos pinches test disque de personalidad, güey? Para partirle su madre. Para poderles comprar lo que me pidieron. Bueno, vaya a la verga. Vaya a dormir, Cuyito. Descanse, descanse. ¿Vale? Que tenga buena noche. Vaya, Cuyo. Sí, yo tengo varios test de personalidad. Meta el pollo al horno. Ganas no me faltan. No mames, güey. Los test con los que normalmente manejamos. ¿Qué onda, Turner? ¿Cómo estás? Los originales están como en 10 mil pesos. A ver. Wey. Cada puto test, güey. Cada puto test, güey. Así que, pues, tenemos copias. ¿Tengo copias o los tengo descargados? Nada, pendejo. El cagua, güey. Ah, no, güey. Pues tengo todas las sesiones de los semestres pasados, güey. Así que en el classroom. Tengo los trabajos, las tareas, los trabajos, las... No, sí, güey. O sea, para mí cada cosa cuenta, güey. Las diapositivas, todo lo tengo, güey. Ah, chingada. ¿Por qué se puso a hacer esa madre mi personaje? Efectivamente, bueno, hijo, estás bien pendejo. A ver, ni siquiera tuvo que hacerme la prueba. Wow, cagua, eres profesor. No se ocupa, carnal, la neta. Ya viste, yo. Pinche cago, veloz, güey. Flash, me dicen, güey. No, pero ahorita no te lo puedo hacer, güey. Tienes que estar full concentration, güey. Y no puedes estar en llamada tampoco. Prueba, a la verga ese, güey. Qué bueno. Como el verga que dice, soy rápido con los números. A ver, 25 por 7, 554. Ni siquiera es eso. Así es, pero fue rápido. Carlos Hernández, ¿qué? Gracias por ese live, bienvenido a stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Dije rápido, no preciso. Dije rápido, no preciso, efectivamente.
Son 105 preguntas, güey. Inga su madre. El test más largo que hice, güey, tardé 2 días en acabarlo. Fue uno que era de 500 preguntas, güey. Inga tu madre. Pero la maestra me dijo, no, a mí no me pueden hacer pendeja de contestarlo a lo loco porque hay preguntas que se relacionan y que se entrelacionan. Y si hay preguntas que no concuerdan es porque lo hicieron a lo loco. Es como que, inga su madre. Ay, a mí me hacen test así, güey, a propósito. ¡Ah, la verga! ¿Y qué? Y llaman a la policía, güey. Tengo que hacer mi casa a qué lejanía del spawn. Pues yo la neta te diría que si te alejaras. No sé si estás escuchando el stream, si no ahorita te lo escribo. Pero yo te diría que te alejaras poquito del spawn para dejar esa zona limpia sin ningún desmadre. No mames, qué rica asada, güey. ¿Por qué Leon tiene tanga? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Ahí te la mandas. Espérate. ¿Por qué no tiene tanga? Que estudies. Vámonos por medicina. Güey, te vas a morir, güey, en el primer semestre. Engarame, no pueden matar un oxiso. A ver. No, si me deja ahorcar por esa dagón, güey. ¡Ay! Mi duda es porque tiene una mongus ahí. La nalga, güey. ¿Hay una mongus? Venga tu madre, güey. No, ok, no, los... Ah, sí es cierto, la mongus con alas, no lo había visto. Los interrumpí en su orgía, su... lo pirgo. ¿Cómo se llama? Ideas de tatuaje. Una mongus con alas. Es que yo sé qué, para leer el... No mames. El texto de Leon. Pero de Jena, güey. Choco, papi, choco. Y de reojo. Juan Manuel, gracias por este live, bienvenido a stream, ¿cómo estás, bonita noche? Fijaran, un tatuaje de Jena, en la playa. ¿Un tatuaje de quién? Jena. ¿Qué es eso? ¿Quién es Jena? Pues sí, dijo, ¿qué es eso? De tinta, pues, de tinta, acá una... que se quita la semana. Es una tinta... No, porque luego me pasa lo del niño, güey. Ah, sí, sí. Hola, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Le tatuaron un dragón y se le... Alérgica. Le hizo reacción alérgica y ahora tiene permanentemente esa madre. La verga. ¿De Jena o de verdad? De Jena. El güey se lo hizo en la playa, le hizo reacción alérgica y pues se le cayó la piel de ahí, güey. Se le quemó, se le hizo una costra. A la verga, un slime. Es que el dragón estaba maldito, pues. Déjame ver si me encuentro, lo mando. Please. Una vez me encontré un güey que dijo que le había hecho un tatuaje con colorante de rábano, algo así. ¿What? Cago. Mande. Colorante. Criminal con excesivo. Sí, güey. Y con uso de violencia que se encuentra en constante sufrimiento y dolor. La verga, güey. ¿La mamá de quién? ¿En el general? Que yo me puto, güey. ¿Lo mandan en el general? Ya sabía, sí. Que ya sabía. Ahí está. No, cago, no. Skibiripapapap, skibirup, yes. Skibiripapapaparapaparap, que hay acá, güey. No es. Acá no hay nada. ¿Y a mí qué importa la Semana Santa, padrino? Yo no soy santo. Eso no era. Ya se acabó la Semana Santa. Ah, ya sé qué tipo de. Ahora es la semana de los huevos. Huevos. La semana me salió mi chancla. Ah, ya la encontré. Ah, esto es una alergia. A tu madre, pinche creeper. Te escuché y alcancé a correr, güey. El creeper. Ay, creeper, no, no, oh man. So can I get somebody. No me la sé, güey. No me la sé. Canta, porra. No. No, porque me salta copyright. No es cierto. ¿Te imaginas? Un cabrón, güey, sí. le marcaron copyright en un stream, me acuerdo, güey. Ya no puedo. Sepa, ¿hacia dónde estás? No sé, la neta, güey, no sé para dónde le di. I use no mames, ¿cómo quieres que te acepte el TP si estoy metido en una cueva bien profunda? La perga, casi me caigo por ahí. Muy profunda de hondo. Ni modo que profunda de los lados, cabrón. Acabo de tramar al Kawa. ¿Qué le mandaste? Pero igual si me quiero hacer un tatuaje, chingue. El tatuaje de Jena. Ah, del morrito. Sí, güey.
Sí, güey, ahí entre paréntesis sale que está maldito, güey. Pobre niño. Ya no quiero de henna, ahora quiero uno de verdad. Gato madre. No, se perforaron las chichis todos. ¿Eh? No, ¿qué pasó? Madre, güey. Culos, no son amigos. Les voy a contar una historia de ese desmadre de las perforaciones de chichis de una amiga, güey. Entonces, ¿es que no te cicatriza, mano? No, es que la cabrona, pues, era muy amable y todo el desmadre, güey. Y no sé qué pedo, güey, le dio por perforarse las chichis, ponerse un pinche aretillos ahí. Y se volvió bien mamona de ahí, güey. Imagínate, güey, le chupas un pezón, güey, te sabe a hierro. Qué rico. Lo que se me hizo bien pasado de verga, güey, es eso, güey, de que antes de ponerse esas madres, güey, era una chava muy amigable, tranquila. Myers. Y la suma. Pues imagínate, te pones brasier, güey, y te rozas esa madre, pues cómo no te van a emputar, güey, eso. Aparte, duras un año y medio en la cicatrización. En la madre. Ajá. Chale, entonces no te pueden. Ya. Iba a decir una pendejada, mejor no digo nada. Y el pito peor, ¿eh? A la verga. ¿A poco le pueden poner perforación ahí? Sí, se llama... El babo. El babo. No sé qué. Como el babo. Las perlas del babo, di. No, esas son perlas, están las perforaciones, que es príncipe de no sé qué. De Persia. Perforación Prince of no sé qué. Madre, güey. Me imaginas, güey, está medio metesaca, güey, que se tatuara esa madre allá adentro, güey. Pues de hecho es para estimular, mano. ¿Qué? Mejor me pego frijoles con cola loca, güey. No sé. Que fueran nachos. ¿What? Que fueran nachos. Somos los sintetis, señores. Nada, madre. La fiesta va a empezar. Ya no sé dónde ando, güey, a la verga, güey. Yo ando buscando minerales, güey, ya me metí bien abajo, güey. Ya no sabes reto, cómo quién soy. Ah, tengo. Te puse un set comb, güey, en mi casa, así que me pedo. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilero. ¿Qué chingadas madres para dar el matarine? ¿Estás reparando el de arriba, cagua? Sí. Ok. Yo la neta preferiría que en este server cada quien se fuera para su ladito, güey, también. Que no estuvieran muy... A su madre. No, es muy... que el güey... A chingar a su madre. No, que cada quien estuviera, pues, en su zonita, ¿no? Para que mano. No haya el conflicto de que, güey, es que ya te metiste a mi terreno, güey. No sé qué tanto. ¡Córrele! Buen por la random. Porque me acuerdo la Berta, güey, y con el Andrew, güey, estaban expandiendo su casa más y más y más y más, güey. Fue como, madre, tiene tercer sello, hay que quitarle esa vaina. Sí, yo voy por la Randy. Le tuve que poner una limitante a su terreno, le dije, güey, hasta aquí puedes construir, ya de aquí adelante ya no es terreno tuyo. Yo, opciones. Te voy a rescatar. Spooky, explota. ¡Ah! Y explotó el motor. Spooky explota. Ahí viene de culero, Crece, expande, explota. Choco, papi. Choco. Diego, te brillo. Gracias por el like, bienvenido. Parece este. Pinche albur, ese es el nombre, güey. Tienen que memorizarse bien dónde cuelgan a la gente, porque el tercer sello está muy cagante, güey. ¿Qué es eso? Pues un maleficio que se llama tercer sello. ¡Chinga tu madre! Ah, muchas gracias, te lo agradezco mucho. De nada, espero haberte ayudado yo. No, en pocas palabras, tercer sello creo que se carga. Güey, le quería pegar a la pinche calavera. ¡La verga, güey! ¿Por qué tanta pinche calavera aquí? Es que, como puedes ver, todos tenemos ceguera infinita hasta que quitemos esa madre. Yo no tengo ceguera. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pues así los hombres que ama el Señor. ¿Eh? Amén. A ver, el pinche pasaje de la Biblia que se aventó el cago, bueno, aquí en corto, güey. Te tiene que pegar y a Yoba ya le pegó, así que Yoba, tenemos este ceguera infinita. Agua de té, matarile, Michael Wakaneme, gracias por ese live, bienvenido al stream. Que quitemos el puto tótem. Yo lo quito.
Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerón. ¿Qué sabe el agua de té, güey? Agua con té, güey. La verga, pinches calaveras, güey. Tichi, tino. Y ahí viene el culero otra vez. Pues busquen a la... Vayan por ella, yo busco el tote. Creo que... Ah. Ya no lo alcanza a descolgar. Espérate, déjame curo tantito, güey, porque tengo... SM1, no te tira. El Yoba, que SM1. ¿Cómo se activa Spring? Yo lo traigo, güey, espérate. Montan. ¿Quién está reparando acá, guachifla, güey? Está conmigo. Ay, de tu madre. Psst, psst. ¡Oh! Diamante, 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 diamante. Que te chiflara, güey. Gracias. Ay, es que sabe que traigo de frente, mano. Más diamante. Otra pinche calavera. Ya, bueno, ¿qué pedo? Diamantes. Zombies casi no me he encontrado, pero a la verga, ¿cómo encuentro pinches calaveras? Bienvenido a Calcioland. Casi, casi, no mames. Bienvenido a Venezuela. Huevos, ya podemos ver, huevos. No sabía que este servidor era en Venezuela, güey. No, está bien. Enfunados, no, a la chingada, güey, por decir eso. Dicho mi nombre. En la arena. Uy, más diamante. Bueno, ¿qué motor queda? Dale, ya. Ya estoy ya. A huevo. Mira lo que enrucheamos. El otro podría se murió si lo bajan. Agua de té, matarile. Ah, no, ese ya está reparado. Acá. Sí, ahí hay doctor Spooky. Agua de té, matarile, dileron. Métanle, 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 miau. Ya vi que acabo con su derrape, güey. ¡Ahí viene! Así es. No, ah, estoy ya no se levantó. Hola, qué ¿cómo chavo están todos, bro? ¿Tienes canal del YouTube? Ahorita sí, ahora sí viene. ¿Cómo te explico, güey? Es que el canal no es mío, pero pues iba para... Sí, es como que de esta página. Es el... De niños Hero Crew. Super Niños Hero Dragon Ball Super Heroes. Oigan, ¿y usted? ¿Y quién? Nah, me van a coger el chingo. ¿Por qué a mí, güey? I don't know. Hay otros sí, cuatro, de hay aquí. Otro... En la licorería. Adiós, culero. ¡Miau! El gritillo, güey. ¿Por qué tienes el palet, pendejo? Me asusté, güey, me asusté y ya. Ahí está, quería saber. Me asusté. No, no, tipeo, no, pero no voltea para atrás el niño. Tiró un palet en mano. Pero mira. Ya reparé el motor. Choco, papi, Choco, Fernando, Gabriel, gracias por ese like, bienvenido. No, ya me sé que yo lo veo igual de borro el motor, ¿eh? Sí, güey, quedó ni miedo. Hola, solo paso a saludar. Un saludo, igual, carnalito. Espero que te la estés pasando bien esta noche. Es porque tú lo ves reparado el motor y yo no. Ese de verga. Aguántame, mano. No se preocupe, yo no que espero. Nada. Le pone pausa al motor, ¿no? Ya le pone pausa al motor. No, mano. ¿Por qué estás del otro lado? Porque me están siguiendo. ¿Quién? Perdón, a ver, mi compa es pendejo. Poquito nomás. Poquito es poco. ¿Quién se muere? Cagua, yo. Yo también. No, Fonsi. No, tú aguantas. Espérame, mano. Agua de té, matarileril. ¿Dónde sacaste esa canción? No tengo idea, güey. ¿Qué Fonsi? Se me dio la prueba de habilidad, me muero. Cálmate, exagerado. Vete es a que ya estaba bien chiquita. Yo, huevos, puto. Cálmate, exagerado. Yo voy. Este hierro se agradece, güey. Porque no mames. Me avisan. Ya te escuché, pinche zombie. ¿Dónde vienes? Me viene una espinita. Me avisan. Te escuché, mendigo zombie. ¿Dónde debe venir? Ay, dime que qué rico. No mames, pinche botequín se queda ni mierda.
Ese pendejo. Spooky, atrás. ¿Dónde estás? Atrás de ti. Gracias. No, vete. Ah, está bien. Espérate, 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 espérate. ¿Aquí está? A verga, aquí subió un chingo, güey. Ay, mano. Ay, Miguel, Miguel. La risa. La risa malvada de Spooky. ¡Abre el motor! Ok, no, por aquí no. ¿Dónde estoy? ¿En qué capa estoy? ¿En la 16? Ah, sí, cierto, pues hay capas negativas. No me acordaba. ¡No, acaben el motor! Es que está en es tier 3, güey. ¿Y tú qué haces acá? Serme pendejo. Qué raro, ¿eh? Sí, güey. Yo voy por el motor. ¡Ay, no, no! ¡Ahí está! ¡Enfrente del pinche gancho! ¡Uy! ¿Qué estoy diciendo? No, pues eso no estaba ya. Bueno, ahí viene, no se preocupen. La Spooky ya toda desesperada, les estoy diciendo. Es que el Yoba nos prometió un motor reparado y yo no lo veo reparado. Es que estaba en nada, güey, pero ese cabrón te me acaso a dar. Ah. ¡Viene por reparado. Mí! Hijo de la chingada. Pa para pa para pam para pam para pa para pam mal hierro. ¿Me está tronando el disco? Creo que sí. Muere, muere. Estoy haciendo está. Todo. Ahí está, güey. Con la pasiva. ¿Qué pedo? Con el disco. El disco me tronó bien raro, güey. No soy pasiva. No, mi pasiva. ¿A poco? De ¿a poco lo, no? De la perk de Dwight. Ven. Ay, ven. Estamos vulnerables, me sigo pañando. No he puesto nada. ¡Ey! ¡Qué su puta madre! ¡Aquí está el batito! ¡Llévatelo! ¡Ey! ¡Este es el boss, güey! Yo voy por la otra puerta, no sé tú. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Yo digo que vendemos a Joe, hay que venderlo por 10 pesos. ¡Vayan a abrir esa puerta! ¡Puta, ni llegamos, güey! ¡Ah, pinche cardíaco! ¿Te curo? Me está farmeando el puto. Ahí viene. Diga tu madre, güey. Ya voy para la puertecita. No vi la otra. Está enfrente, está a un lado de la iglesia. Me volví a caer aquí abajo, ¿es en serio? Diga tu madre. Exactamente donde se murió yo. Abre la puerta, mano. Uy, güey, dije no llego. Pero sí llegué. Ah, está, ya volvió a salir. A ver, en esta capa es donde hay más hierro, así que voy a buscarlo. ¡No, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 No, vete ya, me morí yo. Vete ya. Si me encuentro a Spotivo. Para salvar al Yoba. Para que continuar. Es mejor. Dejarlo de sacrificio, a tratar de sacarlo vivo de esta partida. Soy fan del... Ese pinche cabrón el prometió el pinche motor y lo mataron. ¡No! Con la comida. No va a 0.01% esa pendejada y el Myers va y me da un putazo, güey. ¡Ah, ya soy oro 4! ¡Yay! Yo soy plata 4, yeah. Huevo, si sí, llegamos a rango 1, ¿cuánto meterle para... faltan 3. Podría meterle vicio, si sí, para llegar mínimo a iridiscente, pero... Luego te pasa mi cuenta Epic y lo haces también. Oye, ese verga. Oye, ese verga. Te paso mi cuenta y te la mien, también. Oye. ¿Y te la mien? Luego no quiero que me digan, ¿por qué me están tocando aquí, enfermos? Ay, perdón. Ah, no, no hay pedo, sí puedo. Dúdate. Ah. ¿Quién puede más, él o yo? Spooky. Ah. No, sí podemos. Los dos somos un equipo, los tres. Ah, sí. Equipo ultra dinamita. Ese, güey. Y anda maldiciendo al equipo, ¿eh? Ya lo escuché. A la madre, güey. Estoy escuchando musiquita. Se me apareció un demonio, ¿qué pedo? No sé por qué cuando la Spooky dijo, estoy escuchando musiquita. Uy. Imaginé rock de fondo, pero así del mero, qué cabrón. De hecho, estoy escuchando esta... ¿Cuál está? Tac, tac, tac. Custard.
De Slipknot. Y guacho. 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 Era tanatofobia de Surby. Uy, se. ¿Los tanatos de quién? Miedo a los tanates, Beto. ¿Cómo que tanatofobia de Surby, loco? Ver el... Es el... ¿Cómo está chingada? No, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Tantito nomás. ¿Usted me lo pegó? Uy, ese, güey. Tantito nomás, dice. A ver. ¡Ay! Al cine, puto. Únanse, quiero aventura con amigos nuevos. Mano. Mano. Yo nada más entré 2 días al server y ya no volví. Ándale, imagínate. No, sí tengo que volver, tengo que hacer mi comuna. Y cuidar a tus osos. Se va a llamar Midsommar. Un dragón se escapó y se comió a los osos. Ah, no es cierto. No es cierto. ¿Y mis osos? ¡Mis osos, mano! Ya están bien flacas esas madres. ¡El perro! El oso todo desnutrido, güey. El arrubino, di. El arrubino, güey. ¡Ah, su pinche madre! ¡Me topó un mini jefe, güey! Problem is my problem. It don't hit a pretty high. ¡Da verga, dos! ¡Tres! ¡Son siete! ¡Son millones! Pinches... Pinche enano, güey. Pues son bebés esos, ¿no? Sí, son baby zombies. ¿A poco pueden copular? Es un bebé que se transformó en zombie. Ah, entonces los zombies no pueden copular. Te lo voy a explicar como se lo expliqué al Toquido el otro día. Un zombie es alguien no muerto, por lo tanto su corazón no está bombeando sangre. Si no hay bombeo de sangre, no hay amiguito parado. Con una abeja. Con una abeja. No creo que funcione. Intentamos. Una araña bananera, güey. Una araña bananera. Sí, güey. Ay, madre. Mira que se le pare, no matarlo, güey. A pie está muerto. ¿Sí vieron que ya no van a seguir los Abyss Madness? ¿Los quién? Los Abyss Madness en Returns. Bueno, dice en Wonderland. ¿Qué pasa con mí? ¡Salud! No, no, ¿qué pasando, güey? Yo también estoy analizando. ¿Qué nos dijo, güey? Que ya no va a haber más juegos. O sea, estaban pensando que va a haber un tercer juego de los de Abyss Madness. Ah, Alice Madness, ah, ya. Ya. Estaba no quiero preguntar de... qué me entendieron. Ese es el problema, Spooky, no te entendí. No te entendimos, ese es el pedo. Ahora sí nos quedamos de qué dijo. No puede no ser. No decimos, Timón. Luego, es que me sorprende que uno no me entienda, es que todos se quedan como de que. ¿Qué pedo? Es que somos hombres, entiende que nosotros no, muchas veces sí, no agarramos a la primera. Lo ve. Che, Damon. Humberto Recio, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Es que esa es una verdad de los hombres, güey. Muchas veces no entendemos a la primera, ¿qué pedo, güey? Ni a la quinta. Ni a la quinta. Cuando sí comprendemos, ya cuando pasan varios años, güey. Sí, nos quedamos de verga, quería se refería a esto. Dale, recuerdos del Vietnam. Choco, papi, choco. Saúl Martínez, gracias por ese live, bienvenido al stream. ¿No tienes mapa? ¿Ah? No, es que no tiene mapa en el Minecraft. Yo sí me pierdo los lentes. Por eso instalé un plugin donde pueden poner un home en su casita. Un home en tu home. Un home en tu home. Eso, pones eso, barra set cuidado. Home en los en el de este, en el juego, en el chat. Y ya con eso, se supone que cuando vuelves a escribir el comando, pero ahora en lugar de poner set home, pones home nada más. Te teletransporta donde pusiste el set.
Así que pues te puedes regresar a tu casita. ¿Dónde chingados estoy, güey? ¿El set de LOL? Ese, güey. Ayer jugamos, güey. ¿Quién puso Rey con Siri? Yo no sé, yo puse... Creo que ni ofrenda puse yo. Me apareció solo el mapa. Y si puse fue de puntos de sangre, entonces. Tin, tin, tarea. Es main. ¡Ah, chingada! ¡Ah, la verga, otro Myers! ¿No sirvió el plugin? Bueno, luego lo checo. No, mí es puto. ¿No sirvió el plugin del dormir, güey? ¿Qué pedo? ¿Me das permiso, pinche pollo? Cabrón, en mi cama, el culero. Pollo. Si tú quieres con placer, ahora mantiene un poco de tu pollo. Oye. Venga, su madre, ese güey sí le dieron pollo. Le hizo como, ¡Metan la verga! ¡Metan la verga! Lo fue a colgar el sótano, güey. Me pegó. Ay, cabrón, me asustó la Micaela, no mames. Date pinche pollo. Ya cayó lava, ya cayó lava, güey. ¿El qué? ¿Es un juego de miedo? Pues entra en la categoría de terror, pero como tal no te da miedo. Al principio sí, como ves que te persigue un killer así a lo desgraciado. A mí me pasó en mis inicios de Death by Day, pero después te acostumbras. Güey, tengo unos pinches pollos, güey. Bien pasados de verga aquí donde duermo, güey. Están los culeros al bordecito de la lava, güey. Parece que tienen calor o algo. Me recuerda al humo de... Se me hace que trae un addon, ¿es? Que ya se me hizo mucho para que subiera a nivel 2. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se agarraron un Spooky! ¡Oh, no! ¡Le clavaron el cuchillo a la Spooky! ¡Es que me bailó! ¡Se reparó! ¡Y le dije aguas! ¡Y el Michael Myers la agarró! ¡No, ma! ¡No escuché! ¡No! ¡No se escuchó mi grito! No se escucha. No. Porque se dio un gritote. Se te saturó el micrófono de seguro. Los que agoniza. No, como que los que agoniza. Sí, creo que trae un addon, ¿eh? Ya se me hizo mucho para que subiera a rango 2. Ahí está, rango 2. Ah, pinches pollos. ¿Por qué no pasa la noche? Probablemente hay que esperar una lápida o el cabello. Ciudadano. Me hubiera gustado escuchar ese grito, no mames. De los gritos. Los mejores gritos de la serie, güey. Ay, pensé que me había sacado tú y fue la otra. Y le hice T-Bag. No, ya, córtalas. Que ya tengo bastante material. No sé por qué siento un infinito, mano. Como que un infinito. ¿Qué te vergaste? Te paraba como verga. Qué rico. Tan tan tareran, tan tan tareran, tan. ¿Por qué no está funcionando el plugin de la noche, güey? Cambiamos de motor. A ver, espérenme. Dejen checo este desmadre. ¿Dónde es? Es aquí. Quisiera saber por qué te dejó a ti, güey. ¡Ah! Trae una perk de obsesión, por eso no te pego a ti. Bueno, voy a cambiar de motor a la verga, la chingada. Aparte de que tenemos luz que agoniza, güey, vamos a tratar de un chingo, güey, si nos sigue colgando. Tuve que tirarme ahí. Perdón a quien se lo traje. A ver, ¿por qué no está funcionando ese plugin? Güey, ya no tengo adblock, ¿por qué me sigues bloqueando esta mamada? Te
Quedó traumado, pues. Gato madre. El single de main. A ver, pa plugins. Tiene que ser el sleep most. Está aquí abajo. A chingar, no se puso. Ahí no, viene, sí, aquí está, ¿por qué no funciona? Me partió, es porque. Se pegó el motor, ha llegado el punto. Creo que viene la Micaela, A ver, deja checo esta madre. Otra Micaela. Ya va para allá. Le pegó el motor y se fue el punto. ¿Saben qué es mejor que una zona de curación? Dos. Dos zonas de curación, ¿dónde mismo? Sí, güey. Esto nunca se ha visto nunca antes en Dead by Daylight, pero ahí va, mira. A ver. Cura. Doble curación. ¿Cómo está esta madre? Piches. Yo me quiero. Me quitaron la mía. La canción de los que hubiera durado más. Quitó las dos a la verga. ¿Qué? De la canción de la estrellita en la película hubiera durado más. No, es porque. Fue un honor trabajar con ustedes. ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Córrele! Güey, ¿por qué no se va por ti, güey? ¡Chingada madre! ¿Tengo cara de qué o qué? Es que no soy muy guapo y no me puedo pegar a mí. Reload plugin. No le creo. Aquí fue donde se chingaba la Spooky. No ves, puto, tengo chungo. Hay otra bendición. La mi cara también trae mal. Bendición. Oh, ¡uh! Look, burn, skin, restoring, bowl, foot. Foot gate. Ni foot pedo. Gate. ¿A chingas a madre cuál es? Sin cabo. Esencia en Sleep Mode. Sí, está el Sleep Mode. Si tengo, no? Si tengo un cuido apenas, güey. No, pues no alcanzamos a llegar por el cabo, Micaela, ni modo, terminemos. Ah, bueno, entonces me voy a matar, pues, a ver si muchos... ¡Oh, güey! ¡Ay, espérate! La verdad, pues... Sí, vi que levantó las manos, güey, y dije, no, si se va a matar el güey. Bueno, voy a seguir haciendo el test disque de personalidad, güey. ¿La Micaela iba por ti? No, sí. Bueno, se despegó de ti. Pues se despegó de ti, güey. Sí, pues, así que imagino que sí. Ahí está, a la verga. Pitch Player no estaba activado, güey. Se te está con la mica. Micaela. Este pinche. Fue el segundo que puse, güey. Primero se llenó este, qué pedo. Ay, es un 360 bien curadillo. Y justo fue donde estabas. Uy. Vaya que me despegué entonces. Es de día y los pinches pollos ya se están metiendo y saliendo de esta ventana, güey, mira qué huevos. A ver. Es el server que dijiste a... Qué puta... ¿Qué otra perk tiene? No, lo hice para mí, pero... Lo hice para nosotros, pero pues le dije ay, a ella. Viene, porque viene. Córrele, sabía que la cabrona no iba a poder hacer el suyo. Nos da agotamiento y hemorragia, güey. Qué puta perk tiene. Eco de sangre me pareció... No mames. Ah, ¿cómo es esto? Aparte, decía, ¿por qué no estaba funcionando el mod? Pues ya vi. Comida. Es que o es una o es otra. Micaela. Así que casi las dos no hacen buena sinergia, güey. Pues me persigue y me deja. Ahí viene otra vez. Ah, con la comida, los que agonizan. Una per que te dé agotamiento y esas cosas. Para Choco, papi, Choco. Axel, ja, gracias por ese like. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. A la verga, otra aldea, güey, qué pedo.
A conquistar la No aldea. mames, si se siente la luz que agoniza, güey, eso. No mames. Hay que hacer que mate a Yoba, si mata a Yoba se los quita todo. Choco, papi, choco. Choco, papi, choco, chinón. Gracias por ese live, bienvenidos. Ay, ¡ah, no, chingal, no, chinón! Venga, su pinche madre. A ver, ese. Fuerte que entendí el vaginón. Uy, sí le di. Oye, es cierto, hace mucho que no veo el chinón. Ese güey es como el Rayo McQueen, se pierde toda la semana, güey, de la nada aparece. Micaela, Micaela. No inventen. Yo ya estoy. Cuando me preguntan que si ya cené, ¿de qué? ¿Me van a dar de comer? Los ojitos de los Fuki brillando. ¿Me van a dar de es comer? Es que me malacostumbraron bien gacho, mano. El ¿por último qué? Decía era como de que ya comiste. Le digo, no, me decía, ahorita paso por ti. Le digo, a huevo. Y era comer a donde yo quisiera. Ahí viene, güey, puta, ya me morí. No, no te pero un cuelgue. Ahí viene, güey, puta. Entonces, eso dije. Como de, ya no, comiste yo de. Sí, güey. No, ¿por qué? Digo, no por si acaso, ¿verdad? Aunque ya haya comido. Nada, nada, pendeja de Spooky. Hola, hola, Axel, ¿cómo está? Hola, Damon Guarro. No, sí, ya sé, ya te vi, pero tengo trabajo y estudio, casi ya no tengo no, máster. Ah, eso explica mucho. Espérate, recupero y salgo al pasillo a ver. A la verga, este cabrón nada, este cabrón nada, pendejo, le das la arcilla, güey. Te la cambia por una esmeralda y la esmeralda te la cambia por 10 ladrillos, güey. Cuando tú. Cúrame detrás. Te ahorra el pedo de estar quemando la arcilla, güey, para hacer los ladrillos, no mames. Ahí viene, córrele. Ahí viene el pendejo. Chinga tu madre. Chingada madre, yo, tienes una sola tarea. Una sola pendejo. Tarea, yo. Tú ibas por ese lado y cuando corro por el mismo lado en el que vas tú. Ya comieron. Era obvio, iba a romper el palé de acá, güey. Ya comieron. No, vete a la carga. Trae lápida. Me lo va a meter, güey. Yo no. A mí no me vas a navajear, güey. ¿Eh? ¿Me invitas a comer? Cáigale. Me dijo. Ya no quiero nada. ¿Qué pedo? Ah, no pasó por el palé. Tiene miedo, tiene recuerdos feos. Tiene recuerdos feos. Es que hay una peor que si pasas por el pallet y tienes un cierto porcentaje de wiggle, se cae el pallet y lo estuneas. ¿Se cae el pallet solo? Sí. A la madre. Recuerdos de Vietnam, literalmente. Es como si tú lo jalaras con la patita. Le pegas un chingadacillo, ¿no? Y se cae el pallet. Ajá. Micaela, Micaela. Ñam, 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 ñam. Dile, no, 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 no. Dile, no, 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 no. Reclamo esta montaña como mía. ¿Por qué forcejeo, güey? Sí, 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 cierto. Si yo estoy tirado, mejor me mato, güey. ¿Eso te dice? ¿Y si te matas? No queda de tener inquebrantable. Soy un guapo Myers. Yo creo que la voy a hacer ahí. Venga, pues si ni le has visto la cara. Creo que sí, en una película se ve, en la cuarta. La cuarta o la quinta, no me acuerdo. Pero ya está viejito, ¿no? ¿O no? No, está jovencito. Que es en la película donde secuestra a la sobrina. Ay, güey. Pues no me aventes la saga. No, no hagas ruido. Ok. Ah, no. Se me mató. Piriri, tiriri, 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 tiriri. Moto, güey. A ver. Y me quedé un pelín para hacer nivel 16. Va a ser un pedo, pero tengo una idea de cómo construir esto. Efectivamente, sí, sí, sí tenía los tres de Myers y eco de sangre. A ver. Lo sabía, tenía una perk para reducir el rango de terror, güey. ¿Dónde tengo las cubetas? Aquí las tengo. ¿Por qué no se llena este caldero, güey?
Pi. Pispis, rispis, pis. Bueno, ya me voy. Pues esta madre más grande. ¿Cómo así? ¿Cómo, mano? Es hora del Splatoon Tactics. Una huevo. Yo quisiera, pero es que pasó un pedo en el trabajo y un güey se fue. Entonces ahorita tengo que reemplazar el tiempo que ese güey no va a estar. Ah, qué cabrón. ¿Te van a pagar más? No. No, no mames. ¿Por qué vos? Porque estoy trabajando con mi jefe. Y mi jefe es mi papá. Que te dé una. Con mayor razón, sería. Con mayor razón. Consciente de eso, güey. Uy, sí, eras. Qué consciente es. Pues dile, o cambia o te electrocuto. Si te da mínimo un poquito más para el pasaje, porque. Es más temprano, mano, es más tarde. Sí, si te pagaría más te la paso, pero pues es como que móchese si no, no. Ah, no. Es que dice que como no pago renta, entonces no, él me da la paga. Sí, soy tu hijo de tu puta madre. Y si te amenaza con despedirte, nada más le dices, pues así te quedas sin dos trabajadores. Eso es verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme y quedarte sin trabajadores? Literal. Ok, conmigo solo tiene dos. Ahí está, ¿eh? Sí, te desheredo, mano. Eso, madre. Te desheredo. Espera, ¿dónde dejé la otra lava? Ah, ya la puse allá arriba. Te voy a decir nada, que es chistoso que el artista tengo 7 piezas de skin, pero no tengo el artista. A la madre. Ahora sí, ¿qué decías, Cama? Te dirían, yo okay, te pensiono, pero a nosotros ya no nos va a tocar pensión, güey. Sí. Así es. Dale. No, ahora a nosotros nos va a tocar sobrevivir a lo perro. Su madre. Trabajar los 60 años. ¿Qué hay que pensionarnos ahorita? Hay que conseguirnos una ruquita que nos dé su pensión. Ya se muere y pues ya no la quedamos. Yo. Fui. A su madre. Yo le iba a decir, no me quieres regalar la Splatoon 3. ¿Por qué le iba a decir en ese caso? ¡Espérate, verga! Uy, cabrón. No, pinche Enderman. Uy. Enderman, güey, no mames, güey, así me mata. ¿Y ahora? No sé, al Minecraft a ver el mundo de ese niño. Vale. A ver. Ahí vamos, Beto, te vamos a sacar como gordo en tu tobogán. Ya iba a la mitad. Yo iba a terminar el stream, güey. Ah, bueno, entonces ya no, vamos. No, está bien, si ya no quieren entrar, está bien, ya cierro de una vez. ¿Qué sentido? No te sale, no te creas. Procede a desconectar. Se desconecta en todo, ¿no? Corta internet. Procede a desconectarse de la vida. No, mano. Nada más, qué putas. Permiso. Le pregunté a mis huevotes y me dijeron que Simón. Pues qué chiquitos los tienes. Ay, cabrón. ¿Ya me los viste? Sí. ¿Eh? Bueno, jóvenes, mañana descanse. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué onda, Brahani? ¿Cómo estás? Piches. ¿Quién es Abrani? No sé, la neta. ¿Quién te la IP esa madre? A ver, espérate. Ya le había pasado. Sí. Ahí está en el general, de hecho. Piches. Pepe World. Aternos. Bueno, me voy a seguir haciendo el test, güey. Que voy en la pregunta 58. Güey. Trans. Acá que arriba. Claro. Aquí arriba que hay. ¿Quieres mi oso bimbo normalito, verdad? Pues sí, por favor.
Okay, tengo aquí atrasito en esta montaña tengo esa madre, okay, ahí hay hierro para cuando lo ocupe. El Timmy Turner está en el servidor, güey, a ver. Que le pida algo a los paladinos mágicos, loco. Ah, chinga, que estoy en medio de la nada, loco. Ah, sí, exponías en medio de quién sabe dónde, güey. Mira, güey, sandía, digo, calabazas. Epa. Bueno, adentro voy a usar esto porque Team pues donde está loco. el de los sabinos. Pa, 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 pa. Yo creo que sí voy a terminar aquí el stream. Voy a seguir en Minecraft, pero voy a terminar ya el stream. ¿Qué versión es? 1.19.4. Pero bueno, Muy gente, espero que correcto, les haya güey. gustado el stream, que se le hayan pasado bien. Mañana hago otro. Ay, cabrón, espérate, todavía no. Mañana hago otro stream. El miércoles es posible que no. Y el sábado tampoco. Desde una vez voy avisando. Así que ánimo, gente. Buenas noches. Nos vemos. Hasta la próxima.